Seguimos. Aquí en Lurín está jugando el Cultural Géminis de Comas y el cuadro de San Juan de Lurigancho. Saca bien, puede hacer zona reina para buscar a Soto. Cierra con todo bien Plaza para derrumbarlo ahí a Soto. Cobre el árbitro Pomiano, sanciona la falta, tiro libre peligroso para el conjunto de Lubricantes. Sobre un balón detenido, moverá el cuadro blanco de San Juan de Lurigancho, que quiere ganar, que quiere sumar de a tres aquí el campo neutral en Lurín. Por ahora no hay goles, cerca ya a los 9 minutos del compromiso. Por ahora no hay goles, por ahora empatan con el marcador en blanco. Somos de la cancha con las imágenes de Jesús Torres. Pomiano que se acerca con paciencia también. Y va el hombre de todos los balones detenidos en el conjunto de Defensor Lubricantes. Un hombre en barrera, manda el gato Lizama. Aquí le va a pegar Jesús Arana. Le va a pegar con pierna derecha. A ver, el centro sobre el primer palo, pasadito sobre el segundo. Aquí está Arana para sacar el centro por elevación. A ver, de cabeza quería nuevamente la gente del cuadro de Lubricante. Despeja bien Plaza y va a salir con todo Jorge Chávez. Y va, y aquí está Jorge Chávez que pasa campo rival y ganó. Va Jorge Chávez que pasa, habilita nuevamente a George Ríos sin problemas. Bien el portero Mendoza. Para apagar el incendio, para ponerle calma, para ponerle pausa al compromiso que por ahora empatan 0-0. Mendoza. Aquí está Arana. Reina la pide por izquierda. Y aquí está José Reina. Va a presionar el cuadro de Cultural Géminis. Iba también Cáceres. Arriba va nuevamente Jordan Cáceres. Otra vez Saavedra. El balón largo lentamente. Esa pelota había traspuesto la línea de costado. El lateral. Lateral en salida que corresponde al cuadro de Lubricantes. Dale like y comparte esta transmisión. Somos de la cancha en Lurín. ¿Ah? Vamos a ver la pelota, el cuadro de San Juan de Lurigancho. Aquí está José Reina, jugando de manos. Se muestra sobre esta zona también el cuadro Defensor Lubricante. La tenía Gómez. Reina nuevamente comienza a elaborar el cuadro de Nolvi Romero. Reina. Va a cerrar bien Saavedra, pone bien las cuatro letras Saavedra. Balón afuera de manos, para adentro. Así es, Pedro, vale, un saludo para toda la gente ya que se engancha a través de desde la cancha Perú. Invitamos a que puedan compartir esta transmisión, a que comenten, a que reaccionen y por supuesto que nos dejen sus pareceres en este gran partido que por ahora siguen empatando 0-0 Defensor Lubricantes versus Cultural Géminis, Pedro. Estamos en simultáneo desde la cancha de los muertos, Solidaridad y Efe Cosmos. Se juega en la vida, uno de ellos a ganar o morir un empate. Lo saca los dos del juego. Aquí está con la pelota saliendo nuevamente el cuadro de Géminis. Recupera el conjunto del equipo de Lubricantes. Gómez. A Rosito que lateraliza el juego para Reina. Reina buscando largo para Sarmiento. Y va el cuadro de Nolvi Romero. Sarmiento descargó para Zamora y va Samir. Samir Zamora que va al Melgarejo para hacer la cortina. Melgarejo. Uy, se complicó Melgarejo con el jugador Jordan Cáceres. Esa pelota fue fuera, la sombrita de Zamora causó peligro. Ahora, Pedro, recordemos que ambos equipos están invictos en esta quinta fase porque el elenco de Comas empató de local ante Efe Cosmos y le ganó a Solidaridad. Y el cuadro de San Juan de Lurigancho le ganó a Efe Cosmos, empató ante Arsenal y le ganó a Solidaridad. Correcto, campo neutral por ahora, parcialmente la tabla, 8 unidades de Lubricantes, 5 unidades el cuadro de Cultural. Están empatando en Chorrillos, ¿no? Un punto suma Solidaridad. Un punto más, suma 2, sube el cuadro de Efe Cosmos y Arsenal queda. Y Arsenal queda con 4 unidades. Adelante, Aaron, apóyeme. Así es, invitamos a la gente a que siga compartiendo. Un saludo muy especial para nuestro compañero Piero Brandes, que también está enganchado en esta transmisión. Aquí observamos la falta del jugador del Cultural Géminis en perjuicio del número 14, Jonathan Sarmiento. Tiene libre a favor del cuadro de San Juan de Lurigancho. 12 minutos y medio, parte inicial del compromiso para ahora en Lurín, no hay goles. Aquí hay un balón detenido que favorece el cuadro de Defensor Lubricantes. Arana, mueve la gordita Arana. Aquí está Arana para pegarle. Va el cuadro de San Juan de Lurigancho que quiere ganar porque un empate ya lo metería en primero o segundo, pero ya lo metería dentro de los dos representantes de Lima en la etapa departamental. Intenta y saca de cabeza como puede Ricky Guzmán. Aquí el rebote para Choque. Choque va. Va a presionar también Jorge Chávez. El balón para Gómez. Y aquí está Gómez. Filtra el pase por encima de la espalda de Guzmán. Y aquí se viene nuevamente Defensor Lubricante. Guzmán que gana la posición y va saliendo aquí Melgarejo. Y aquí está Jesús Melgarejo.
tocando rápidamente el cuadro de Cultural. Sobre esa zona quería Enzo Rodríguez. Balón al medio. El ¡upa! Se equivocó. Ya que está Sarmiento. Lateraliza el juego. Quiso lateralizar el centro. Fue frontal Plaza. Valdivieso. Aquí está nuevamente Jordan Cáceres. Y se viene el cuadro del conjunto de Cultural. Quería saber, bota nuevamente Villalta. El balón para Valdivieso y gana. Va Valdivieso, lo marcan entre dos. Valdivieso que va, lucha bien Samir Zamora. Pone el cuerpito bien Saavedra. El balón al costado es de manos. Favorable al cuadro de Lubricantes. Ahora en el cuadro de Cultural, Géminis vuelve a ser titular Junior Saavedra. Porque recordemos, la fecha pasada no pudo estar presente en el encuentro ante Arsenal por suspensión. Sacó Saavedra, Valdivieso, Cáceres. Aquí está nuevamente Saavedra, la tiene Valdivieso, lateraliza el juego. Y aquí va subiendo Guzmán de primera para Enzo Rodríguez. Otra vez Jorge Chávez y lo va a encarar Arana. Hace la pausita Chávez y va para adelante, levantó la cabeza, se apoya primero con Valdivieso. Toca el cuadro Cultural, va el conjunto comeño. Y aquí está Ricky Guzmán. Va Guzmán y nuevamente para centralizar el juego. Guzmán que pone bien las cuatro letras, comienza a mover el cuadro azul. Y aquí está Plaza, presiona Samir Zamora. Plaza para adelante, requería George Ríos. Falta. Upa, lo operó Villalta. Falta, sanciona Pumiano. Sí, falta evidente por parte de Villalta. George Ríos que ya se iba posicionando, acomodando, perfilando para imprimir algún remate. Y desde atrás, en la pierna de apoyo, Villalta infraccionó. Correcto. Un saludo para toda la gente que se va conectando con desde la cancha. Así es, saludo para Toshiro Soto. Nos dice, vamos Géminis, Club Atlético Nacional, que también se une a la transmisión. Junior Romero, al que también le mandamos saludos. La gente se sigue enganchando. ¿A través de dónde, Pedro Vares? A través de la cancha, pero estamos en vivo y en directo. El canal del fútbol amateur. Así es, vivimos la pasión y la emoción del fútbol macho. Por ahora no hay goles. Acá hay un balón detenido que favorece a Jorge Chávez. Ya pasamos el sofocón nosotros. Sí, ya pasamos el recontra sofocón. Aquí está con la pelota Chávez, le va a pegar con la pierna izquierda. Mendoza manda a tres hombres en barrera. ¿Al arco? Vamos a ver, aquí está Chávez directo al arco. En dos tiempos en bolsa y agarra esa pelota Mendoza. Fue al arco con la dirección apropiada, pero poca potencia para vencer al portero Mendoza. Balón arriba, a ver quién la bajará, la quería. Le decía así el banquito, George Ríos. Falta para afuera. Mueve Villalta, Reina, y va saliendo Reina con la pelota y comienza a mover Lubricantes arriba. Primero Jordan Cáceres, le regaló a Soto y va Samir Zamora. Soto, qué buen tándem por el medio, y se viene Soto, 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 y aquí está, puede estar el primero. Cuidado, Axel Flores, bien Melgarejo, el rebote para Choque. Ay, Choque, se apuró Choque, pudo hacer la pausita y pensar mejor. Balón afuera, avisa Lubricantes. La primera jugada asociada, porque en los primeros minutos muchas imprecisiones. Zamora y Soto que se comprenden de memoria la combinación por el centro del campo. La jugada que termina por la zona opuesta donde aparece Choque. Siempre es importante terminar la jugada. Este número 2 que acostumbra a pegarle de larga distancia, pero en esta ocasión no tuvo exactitud su remate. Un abrazo y gol para toda la gente que se va conectando a través del streaming. Dejen sus comentarios, analicen el partido también, porque ustedes son el segundo comentarista hoy con las imágenes de Jesús Torres. Los comentarios de Aarón Quispe. Estamos en vivo, somos desde la cancha. Pasó el sofocón, ya respiramos tranquilos, Aarón. Ya estamos ya viviendo esta emoción del partido. Por ahora, la gente nos sigue a través de la cancha y estamos en simultáneo. Ojo, estamos en simultáneo con los dos partidos. Al estilo de la cancha. Vamos viendo rápidamente, y se viene aquí Chávez y va Choque para marcarlo. Ya que está Chávez, va Chávez para pasar, ganó Choque en esta, este duelo me agrada, y se viene Choque a ver con quién juega. Choque, Axel Flores pedía, Choque arriba para Axel Flores, balón sobrando, aquí primero Melgarejo, la gente pedía mano de Zamora, y se viene nuevamente Valdivieso para cometer el error, recupera Sarmiento para Lubricantes, y aquí está la muralla Villalta, va Villalta, Reina, va saliendo lentamente el cuadro, el Dorville Romero, Reina que agarró la lanza, lateraliza el juego con Soto y va, aquí está Soto, juega con Samir Zamora, se junta Soto y Zamora, bien Axel Flores, había falta contra el número 12, el 12 de Lubricantes, que es Antonio Panaqué. Seguimos 0-0 por ahora, hay un tiro libre que favorece al cuadro del conjunto de Nolvi Romero. Así es, si apreciamos y si analizamos la jugada más peligrosa, la llegada de Choque por el sector derecho, y en el cuadro de Cultural Géminis, el remate de tiro libre de Chávez. Arana va, ya le dijo,
sobre el punto de penal, a comba cerrada. Aquí está Arana para pegarle. Primero bien Plaza. El rebote la tiene Fabio Cáceres. Y puede armarla contra el cuadro comeño. Cáceres centraliza, va Valdivieso. Cierra bien la muralla Villalta. El balón para Jordan Cáceres. Aquí está con la pelota Arana. Antes había banderín en alto. Alza ahí José Torres, el juez de línea. Estiro libre en salida. Vamos con los relevos en la voz de nuestro comentarista Aaron Quispe. Estos son los suplentes del Nolvi Romero. 22, Anthony Carrillo, 15, Luis Pisco, 20, Lucho Miranda, 7, José Rondán, 6, Eric Pino y el número 18, André Casiano. Cerca los 19 minutos y vamos después de esta. Primero Choque, va saliendo Choque, va Jorge Chávez y gana. Y se viene Chávez y va, y ganó Chávez. George Río la pilla en el medio. Aquí está Chávez, pasa Chávez hasta la cocina. Chávez pisa el cuarto, Chávez para sacar el centro. ¡Ay, Chávez! Era para que haga la pausa y saque el centro hacia atrás, esos que duelen. El balón para Fortuna de Lubricante fue afuera. Se salva el cuadro de San Juan de Lurigancho. Las insinuaciones de Jorge Chávez por el sector izquierdo. Siempre se proyecta por esa zona, Choque. Y cuando deja espacios, puede ser mortal. Porque Jorge Chávez es un hombre que con espacios siempre hace daño. Aquí encaró, pasó a dos jugadores de Defensor Lubricantes. Saavedra descargó para Enzo Rodríguez. Sobre la bomba central aparece Valdivieso. Y luego se le acabó la cancha. Se le acabó la cancha, un poquito más de cancha, un solto más de cancha. Vamos con los suplentes del equipo de Cultural Géminis del profe Miguel Castillo. 11, William Araujo, 19, Pedro Cortés y el número 4, Juan Alviar. Aquí está con la pelota Valdivieso, en corto para Saavedra, otra vez Valdivieso, lateraliza el juego para que vaya Chávez y va para encararlo, y se viene el cuadro como lleva, y este Chávez sale a presionarlo y apretarlo y ajustarlo a Arana, Axel Flores quería, lo movía Guzmán, el balón lentamente que se pierde sobre el costado, y lateral, y es de manos, lateral ofensivo que favorece el cuadro de Miguel Castillo. Técnico del conjunto de Cultural Géminis. Toda la gente que se conecta, le mandamos un abrazo de gol de la distancia. Ademir Rivera Vergara nos dice buen trabajo. El saludo también para Janet Valdión Gamboa. George Fuerzas, siempre el apoyo para el delantero de Cultural Géminis por parte de Janet Valdión Gamboa. 20 minutos, estamos en vivo desde Lurín. A todos los fieles seguidores, gracias por esperarnos. Gracias por estar con nosotros, Cáceres. Y aquí está con la pelota Enzo Rodríguez. Y gracias por elegirnos. Saavedra, pone la pausita Saavedra. Un color que le debe gustar seguro a Torres. Aquí está la pelota. Aquí está nuevamente Valdivieso. Lateraliza el juego para Guzmán y va para adelante. Lo va a encarar Axel Flores. Va Guzmán nuevamente para Chávez. Primero bien Saavedra. Pisó el área Saavedra y va a ajustarlo y operarlo. Arana bien. Arana, temporizador. Siempre ahí para apagar los incendios. Melgarejo, va a presionar Zamora, Melgarejo que se complica, deja bien la cortina de Melgarejo, Samir Zamora, ¿qué quería? Ricky Guzmán, que en el partido anterior no se proyectaba tanto por el sector izquierdo, ahora en estos 20 minutos de juego lo hace de manera pasiva. Saavedra, que trazaba una buena diagonal, pero Arana, que conocemos, es un gran defensor de gran torneo hasta el momento en esta fase del Interliga. Se le escapó la tortuga, Sarmiento recupera Cáceres y aquí está Valdivieso. Va Valdivieso, falta de Gómez a Rosito. Cariñito. Le dio su raspadita ahí, guarda el balón buscando a George Río, va. Lo va a buscar hasta ahí también Arana, va Río, falta de Arana, sí. Le dio abajo, ¿eh? Pomiano está atrás de la jugada, sanciona la falta, tiro libre peligroso para el conjunto azul de Comas. En el inicio de semana, en nuestro programa en DLC en vivo, íbamos también ya mencionando el gran duelo que iba a haber entre Ríos y Arana, uno de los mejores defensores del torneo contra uno de los mejores delanteros. Sí, efectivamente, Arana y Villalta se complementan bien, pero Arana, ahí está, un nivel superlativo en la defensa. Y Arana es uno de los jugadores más posicionales quizás en la defensa, y Choque también va más a la cobertura, me parece. Le va a pegar el cuadro, como dirían por ahí, ¿no? Especie de córner corto, los relatores de antaño. Le va a pegar aquí. Va a ir para pegarle Chávez. Espera Ríos, también Melgarejo y Plaza por el cabezazo. Centro sobre el punto de penal. ¡Ay, ay, no! Increíble, pero cierto. Una definición criminal por parte de Plaza. El balón por encima. Para Fortuna de Lubricante, balón afuera. Hombre sentido en el tapizón verde de este estadio en Lurín. Pero el portero Mendoza muy dubitativo. Amagó en salir, pero al final decidió quedarse bajo los tres palos. Casi aprovecha Plaza, que se había proyectado a buscar ese balón detenido, de zurda, con la pierna menos hábil, en palma, con el empeine, pero con la dirección equivocada. Correcto. Hombre sentido, vamos a ver, creo que es Samir Zamora. Guarda, le tiraron todo el ropero en esa jugada. También se acerca George Río, cerca también está Pomian, ingresó los médicos del cuadro
de lubricantes, acciones paralizadas. Vamos con los saludos. Así es, porque la alarma está sonando y se indica que hay saludo a través de Desde la Cancha Perú. Renato Alexander Saavedra Rojas nos dice, saludos para Chocolatín Nizama y la yegua Saavedra de Géminis. El partido anterior entrevisté a Nizama. ¿No quiere que le digan Chocolatín? Bueno, le pregunté, recién me entero que me llaman como Chocolatín. A mí normalmente me dicen Gato. Ah, correcto. Ay, ay, ay. Pero Renato Alexander se tomó la atribución y le puse de chapa Chocolatín. Guarda, Renato, guarda, sobrino. Oye, acá hay acciones detenidas por ahora. Ya pasamos los casi 28 minutos y un poquito más del partido. José Justo Durano dice, vamos Géminis, vamos Coma, saludos chicos. Hicieron esperar con el audio, saludos a mi princesa Charlotte. Bueno, le pedimos las disculpas del caso a toda la gente que ya se conecta a través de la cancha, pero ahora sí van a poder disfrutar del partido sin ningún inconveniente. Se movió el satélite, hay que decirle. Se movió el satélite, pero lo cierto es que estamos en vivo. Samir Zamora, que ha quedado atendido en el gramado de juego por un costadito. Y la gente de San Juan del Lurigancho, o los hinchas de Defensor Lubricantes, que también se hace presente en esta transmisión, a través de los comentarios, como Maciel ZP. Saludos para mi hermano Samir Zamora. Hoy ganamos, bueno, los saludos de la gente de Defensor Lubricantes. Y este empate, Aarón Quispe, ya lo tendría a Lubricantes en la siguiente fase, ¿no? Ya en la departamental de la Copa Perú con 8 unidades. La obligación es del cuadro azul. Correcto, aquí está con la pelota Rosito Gómez, y aquí está Rosito para prender la moto Valdivieso, que marcaba suave, el balón para Axel Flores Gómez, y aquí está Jorge Gómez, que pasa campo rival, giró y le dieron, puso fuerza Valdivieso, y este duelo me gusta en el medio campo, Valdivieso sí, también Gómez, Valdivieso que filtra el pase, la tiene George Ríos, pone bien el cuerpito, acomoda bien las cuatro letras, la tiene Enzo Rodríguez, lateraliza el juego por derecho para que aparezca nuevamente Cáceres, y va Cáceres para tocar con Saavedra, armaron bien el tándem, le tiró un ladrillo, un zapallo, le tiró a Cáceres, va haciendo la cortina, bien Reina al costado. Y ante la lesión o la dolencia de Samir Zamora, ya calienta Rondán en Defensor Lubricantes. Ay, 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 guarda. Rondán de un golazo el día sábado. Un soberbio gol. Pero parece que Samir Zamora ya se recompone porque está trotando para ingresar al campo de juego. El partido es disputadísimo aquí en el campo de Lurín. Un abrazo de gol para toda la gente que está conectada, una gente que se va uniendo. El saludo para Arturo Gómez Carrillo. Gracias a todos los que transmiten. Nosotros también agradecemos a la gente que se engancha con esta transmisión y solo pedimos que compartan la transmisión para que más personas puedan disfrutar de lo mejor del fútbol amateur. ¿A través de dónde, Pedro Juárez? A través de la cancha, y vamos por más, la pasión y la emoción del fútbol macho. A través de la cancha, el balón buscando a Sarmiento, y va Sarmiento, juega para Gerson Soto, banderín en alto, profe Bomiano. De Soto, la de posición Soto. Prohibida. Posición adelantada de Soto, hemos llegado ya a los 25 minutos, Aarón Quispe, 25 minutos. De iniciado el partido, la gente sigue conectándose a través de la cancha, va subiendo el rating de verdad, y así con ganas nos va a mandar el pasaje de regreso. Así es, y si analizamos el partido de tres cuartos a tres cuartos, ambos todavía no tienen claridad y fluidez a la hora de elaborar su juego. Mediante balones detenidos han ido inquietando tanto al portero Nizama como también al portero Mendoza. Arriba el servicio, primero Saavedra, el rebote para Valdivieso, otra vez gana Axel Flores para Lubricantes, Jordan Cáceres, Cáceres arriba, George Ríos, el rebote nuevamente para Enzo Rodríguez, va Valdivieso, lo madrugan entre dos, Valdivieso tocando para que vaya Enzo Rodríguez, Melgarejo, Guzmán, y aquí está Ricky, se apoya rápido con Chávez, pierde Chávez, choque, lo fue a esperar hasta esa zona, y aquí está con la pelota Gómez, balón en Chávez. Pelota sobre el costado, es lateral defensivo que favorece el cuadro del Nolvin Romero. Choque, Arana, y aquí está saliendo el cuadro de San Juan de Lurigancho. Arana al centro de la olla, primero Enzo Rodríguez, Valdivieso aquí va, otra vez ganó Rodríguez, otra vez se viene y se viene con todo Saavedra, quería Saavedra pero pierde, otra vez choque, lateraliza el juego para Flores. Va tocando nuevamente el cuadro de Nolvin Romero arriba por el sector derecho. Querían buscar la zona de Ricky Guzmán. Primero Melgarejo, otra vez Ricky. Aquí está tocando el cuadro de Cultural Géminis. Qué buena jugada de Chávez. Falta. Sanciona el profe Pomiano. No sé si fue falta, pero lo cierto es que está sancionado. Cuando Cultural Géminis no tiene la pelota, siempre se acercan Valdivieso y Enzo Rodríguez al número 8, a Rosito Gómez, porque él es el encargado de la distribución de la pelota. Todavía el capitán de Defensor Lubricantes no tiene libertades para lanzar. Abusivo Cáceres, le metió un ladrillo, un balazo al pecho a George Ríos. Y aquí está con la pelota, si viene Sarmiento, sale el gato para apagar el incendio. El gato que se pone el uniforme de bombero en esta oportunidad, se iba complicando. Y la cancha, he tenido la oportunidad, Aarón, de pisarla en las áreas, complicadita. Hay muchos desniveles, solo en las áreas, pero de ahí todo el campo está parejito. Aquí hay una falta, sí señor.
La gente se levanta en la gradería, Salón Quispe. ¿Eh? Así es, la gente tanto de Cultural Géminis como de Defensor Lubricantes que han acompañado aquí al Estadio Municipal de Lurín. Un nuevo balón detenido a favor de Reina y a favor de Defensor Lubricantes. Con las imágenes de Jesús Torres, los comentarios de Aarón Quispe, el relato de Pedro Guarezo, somos desde la cancha. Y vamos por más, vivimos la pasión del fútbol macho y la emoción a través de DLC. Aquí está con la pelota Reina, se entra sobre el punto de penal, a ver quién le baja. Despeje defensivo de la saga del cuadro de Cultural Géminis, no pasa el peligro. Quería choque, quería chocar en esa zona. Balón por encima, el horizontal, se estiraba el gato Lizama. Y choque siempre, sorprende, se desprende por el sector derecho. Su zona de confort, intentaba buscar el centro pasado para que participe Gerson Soto. Al final, la dirección se fue desviando. Iba pasando por encima del tejado del portero Nizama. Soto simplemente fue acompañando. Va Valdivieso, ganó bien sobre esa zona. ¿Y para qué? Melgarejo saca al medio, se le escapó a la tortuga, a Flores. Pero va la carga al Rosito Gómez. Gómez para Flores. Y esta puede ser, ¿eh? Aquí está Flores. Hace taquito para Gómez para que saque el centro. Gómez sacó el centro, centro buscando a Zamora. ¡Ah! De cabeza oportuno, bien plaza Valdivieso que complementa. Quería Chávez, choque y va. Otra vez a la carga va Lubricante. Axel Flores intentaba pasar la marca de Chávez. Falta para adentro. Por ahora llegamos ya a los 25 minutos de juego, primer tiempo. Por ahora no hay goles aquí en Lurín. Un clima cálido, ¿eh? Un clima cálido aquí en el estadio. Por ahora no hay goles. Somos desde la cancha. Cálido por el aliento de la gente, sí. Porque el frío nos está tratando mal. Nos está golpeando por todos lados, guarda. Aquí está con la pelota. Guarda, maestro. Para que le pegue a Arana. Arana y el centro cerrado para Axel Flores. Mano. Ilícita de Soto. Posición adelantada, Aarón Quispe. Pero Axel Flores estaba solo para poder empujarla, corregir la dirección de la pelota. El pif pateó simplemente aire. No pudo conectar la redonda. Tenía la facilidad porque estaba solo. Los defensores que se habían desconcentrado. Clara situación de balón detenido a favor de Defensor Lubricantes. Correcto. De manos Reina, arriba el servicio, a ver, plaza para sacar, guarda, lo complicó a Cáceres, lo va a presionar Soto, que le pone bien en las cuatro letras, Zamora, Soto, va Soto, traba bien Saber, el rebote para Zamora y vuelve la carga Lubricante, va el cuadro de Nolvi Romero, otra vez tocando y va nuevamente el cuadro de Lubricante, sacó con todo Cáceres, el rebote para Chávez que se cambió de banda, y aquí está Chávez, centraliza el juego para Valdivieso, de taco para Chávez, dale vuelta a Chávez, a ver, y Chávez le da la vuelta, largo para Fabio Cáceres, primero llega Choque, aquí está Choque para salir, va saliendo el cuadro de Lubricante, Choque. ¿A quién se le entrega? ¿Plaza? Aquí está Plaza. Se presiona Soto. Axel Flores quiere. Ricky Guzmán que pone la espalda. Gana Rosito Gómez. Y el balón para Soto. Y atacan dos. Defienden tres. Y aquí está Soto. Va Soto. A ver. Pasó Gómez. Va Soto. Sigue Soto. Lo va a encarar a Melgarejo. Soto está en la cocina. Soto. ¡Oh! Plaza al medio. Plaza al medio. ¡Ay! Se le escapó a Axel Flores la pelota. Atentísimo el gato Nizama. No caben dudas de que Soto, Gerson Soto, es el hombre más desequilibrante que tiene el cuadro de Defensor Lubricantes, al menos en el mano a mano, en el uno contra uno, siempre sacas ventaja, se acomoda por el sector derecho, por el sector izquierdo, aparece por el medio, tiene libertades en ofensiva, el número 10. Correcto, la pelota la tiene Arana, va Choque, largo el servicio, primero Melgarejo. Aquí está con la pelota, se viene el cuadro comeño, bien paradito Arana, balón en terreno de nadie, primero Sarmiento, se complica Sarmiento, lo van a comer entre dos, y le entregó rápido a Saavedra y el centro, ¡oh! Arana oportuno de cabeza, va a complementar Choque, saca la Choque arriba, primero Plaza. Aquí está Valdivieso, y va Ricky Guzmán, ya pasó a campo rival, pegadito sobre la banda, lo va a encarar Axel Flores, va Guzmán nuevamente, pone el cuerpito Guzmán, pone el bracito Guzmán, Flores no entra en vaina, falta, dice Pomiano, movió rápido el cuadro comeño, se apresuraron, impecable, notable la muralla Arana, va a Plaza, Flores para presionarlo, hace la simple Plaza en esta oportunidad. Raiza Toledo Saucedo, ¿no? Dice, amigos, desde la cancha, el partido de solidaridad no se está transmitiendo. Gracias, bueno, comentamos a toda la gente que se engancha a esta transmisión de que ya estamos saliendo en vivo, en simultáneo, el partido entre Solidaridad y el cuadro de AFE Cosmos. Que busque el partido, está en la página. Que actualice nuestra página principal
va a salir el partido también de Solidaridad versus AFE Cosmos. Estamos en simultáneo. Vamos a llegar a los 38 minutos de juego. Pasó rapidito este partido. Desde Lurín y desde Chorrillos, Pedro. ¿Qué tal cobertura desde la cancha, Perú? No hay más, no hay otra. Garana de cabeza. Va a Plaza para rechazar. Primero motivo de fecho Arana. Plaza. Enzo Rodríguez. Aquí está con la pelota Gómez. Quería Sarmiento. Enzo Rodríguez que gana el balón dividido. Y la tiene Roncito Gómez. Gómez para poner la pausita. Gómez que pisa la pelota. Saavedra que va a presionarlo. Duelo de ochos. Ganó el de Lubricantes. Quería ahí también Arana. Pifiado, pero llegó Soto. Ya trepó Reina. Otra vez Samir Zamora. Rebala, pero la jugada continúa. Va Zamora. Traba Saavedra. El balón para Soto. Y aquí está Reina y va. Va primero Cáceres. Balón afuera de manos. El lateral ofensivo que corresponde a Lubricantes. Subo de la cancha. Reina. Aquí está Zamora. Reina para sacar el centro. Comió el amague Cáceres, pero insiste todavía para la marca. Va Reina para enganchar. Sobre el medio para Rosito Gómez. Gómez para pegarle. Gómez para sacar el centro. Gómez que le quiere pegar. Intentaba ante la duda. No sé si fue centro o disparo, pero lo cierto es que el balón fue muy desviado. Creo que buscó terminar la jugada. Buena la intención de Gómez. Es el primer remate directo, al menos en pelota en movimiento. En el partido, intentaba aprovechar el espacio, el número 8, el capitán que tiene el defensor Lubricantes, pero con poca precisión. Cerca. Va a salir el gato Nizama. Achican el espacio, Aroma. Achican el espacio los dos equipos, ¿ah? Para jugar en campo corto. Y la línea defensiva de Defensor Lubricante cerca de la media cancha. La tiene Ispanaque. A ver, primero. Lateraliza el juego para Sarmiento y va. Hace la bicicleta Sarmiento. Hace la pausita. ¿Para quién? ¿Con quién descarga? Reina. Reina. Lo presiona Chávez. Chávez que no ha podido con choque, ¿ah? Y que se ha movido de banda. Sarmiento. El partido luchado. Y aquí está Ispanaque. Se prepara un cambio en el cuadro de Géminis. Y aquí está con la pelota nuevamente Reina buscando a Ispanaque. Gana bien Cáceres. Inteligente Cáceres en esta. El lateral en salida que corresponde al cuadro de Cultural Géminis. Y en el equipo de Coma se prepara el número 19, Pedro Cortés. Vamos a ver, no hay Pedro Malo. Aquí está con la pelota Valdivieso, Sarmiento que gana. Saca como puede en esa zona. Melgarejo, y balón será, afuera. ¿Será un cambio táctico o por alguna lesión en el cuadro de Cultural Géminis? Vamos 18, a confirmar. El 18 entonces sale en el cuadro de Miguel Castillo. Vamos a confirmar en cualquier momento. Enzo Rodríguez, el 18, salió entonces. Correcto, se hizo el cambio. Pedro Cortés, ¿correcto? Así es, el 19, Pedro Cortés. Villalta, va Villalta para jugar. Primero Reina, presiona Chávez, va Reina, se complica Reina. Inteligente Pedro Cortés en su primer contacto con la pelota. Gana un lateral, se demora en retroceder Lubricante. Va a jugar de mano Pedro Cortés. Se la dejan a Jordan Cáceres. Aquí está de manos. Chávez. Chávez se le escapó la pelota. Lateral defensivo, Reina. Zamora. Aquí está Zamora. Quiere saber, ¿no sale la pelota del campo? Sí, al final salió. Es lateral. Así es, vamos con más saludos. Viviana Margarejo, León. Vamos Géminis. Víctor Quispe Chipana, vamos Géminis. Solidaridad está perdiendo 1-0, nos dice. Luis David, vamos Géminis a ganar, nos dice Luis. Villalta, aquí está con la pelota Sarmiento, le hace un sombrerito mexicano a Cáceres, bien Saavedra, buscando la presencia de George Ríos, falta de George Ríos contra Arana, es una falta en ataque, dice el profe Pomiano, tiro libre en salida, que corresponde al cuadro de Defensor Lubricantes, aquí está Arana, jugó rápido para Villalta y va saliendo así el equipo del Nolvi Romero, aquí está el cuadro de San Juan de Lurigancho que con este empate suma 8, 5 sube Géminis. Arsenal descansa esta fecha, está perdiendo Solidaridad por 1-0 con AFE Cosmos, bien Villalta para ganar, George Ríos que se queja de un golpe, ahí está Roncito Gómez para buscar la presencia también de Zamora y va, Zamora que le ganó la posición a Cáceres, y va Zamora, se queja de un golpe, Melgarejo falta, ¿qué pasó al final? Yo creo que era para afuera. De Melgarejo, creo que acusa el dolor en la cara por una supuesta agresión de Zamora por el brazo derecho extendido, pero al final... De nuestro punto de transmisión se visualiza que Melgarejo interrumpe la avanzada del número 9, le hace como una especie de tijera y creo que sí, la segunda fue infracción de Melgarejo.
Correcto, estamos llegando ya a los 38 minutos de juego. Parte inicial del compromiso, por ahora no hay goles, 0 para el cuadro Defensor Lubricante, 0 para el conjunto de Cultural Géminis de Comas. Aquí le va a pegar Arana, un hombre en barrera, que es Valdivieso, a ver, centro al primer palo, a ver, aquí está Arana para pegarle a Arana, Arana al primer palo. Apareció como un fantasma ahí el jugador Axel Flores, atento el gato Lizama. Y Arana siempre se encarga de los balones detenidos en el Defensor Lubricantes, un servicio al primer palo donde aparece Axel Flores, sin embargo, el remate muy endeble, fácil para portero Lizama. Saavedra, Valdivieso, lateralizando el juego para que vaya Ricky Guzmán, presiona Axel Flores, enganchó Guzmán y manda el pase entre líneas. Pedro Cortés, que quiere, pedía en mano, bien paradito sobre esa zona el cuadro de Lubricantes. Axel Flores que rozó la pelota, no terminó por impactar de lleno la herramienta. Guarda, cierra bien aquí Jordan Cáceres, balón a lateral, lateral ofensivo que favorece al cuadro Defensor Lubricantes, del barrio de Bayóvar en San Juan del Lurigancho. Gómez, Jorge Gómez, José Reina, toca el cuadro de Lubricantes, va el cuadro de Cuadolvi Romero. Por ahora el partido bajó la intensidad. Por ahora, Mendoza no ha tenido mucho trabajo en su portería. Lizama sí, tuvo unas reacciones notables dentro de la línea de muerte de su área. Tiro libre en salida que corresponde al cuadro comeño. Valdivieso que gana minutos. Sacará plaza. Arriba. Quería Chávez. Reina que iba a anticiparlo. Chávez, balón que chocó en Reina. Sí, señor. Es lateral. Pero ambos muy poco en elaboración, Pedro. Le están luchando. Están haciendo el partido trabado y disputado. Un error y a cobrar. Vallalta. Plaza para sacar. Valdivieso. Un concierto de errores. A ver quién le baja la pelota y la juega tranquilamente. Gómez. Pasaba choque. Recupera para Cultural Ricky. Nuevamente quería Guzmán jugar con Cáceres. Traba bien Gómez. Balón. Guarda con el niño que se cayó. Guarda. Aquí está nuevamente el lateral ofensivo que favorece al cuadro comeño. Ricky Guzmán, de manos, George Ríos, en corto tocando nuevamente Fabio Cáceres, la tiene Guzmán y va, va Guzmán a ver con quién juega, a ver, descarga Guzmán, lo comieron entre tres, Valdivieso de primera, Pomiano, salga de ahí señor, Cortés, buscando a George Ríos, hace la cortina, guarda, choque, lo madrugaron, y aquí está Chávez, Chávez o no Chávez, Chávez para pegarle, sobre el primer palo Chávez. El balón que se le escapa a Mendoza a la esquina, dice, no, al final saque de meta. Saque de meta, sí es, pero con poco ángulo de remate, Chávez quiso sorprender. No tenía más opciones porque el área estaba ocupada por jugadores de Defensor Lubricantes. Intentaba el remate, la pelota ya había salido bien por el asistente de este sector para darse cuenta. 41 minutos, guarda Plaza que le metió todos los bracitos hacia adelante a Soto. Plaza. Seguimos informando, Pedro. En la cancha de los muertos está empatando. Empató Solidaridad 1-1 ante AFE Cosmos. Correcto, en la cancha de los muertos. 1 para el cuadro de AFE Cosmos. 1 para Solidaridad. Y por ahora, los dos les tendría diciendo parcialmente adiós al sueño de pasar a la departamental, ¿no? El que tenía la obligación también en ese partido era Solidaridad. Porque hasta el momento, bueno, antes de ese partido, no había sumado unidades. Correcto. Ahí está de manos Reina. Al cajón grande, bien Belgarejo para despejar de cabeza. Quería también Valdivieso y Pedro Cortés. Va nuevamente la pelota, la tiene Saavedra. Saavedra, pasó Cáceres. Otra, sí, Cáceres, Jordan. Para jugar frontal en diagonal y Chávez para ganar a la espalda de la primera Arana. Va Villalta, Chávez que gana. Chávez que quiere bien la muralla, Villalta. ¡Uy, lo complicó! Y se viene Chávez, Chávez al arco. ¡Ay, Chávez! El centro muy cerrado en bolsa, bien Mendoza. Sale rápido. Ganó Plaza, pie en mano. Bracito derecho del 15. Bar, ¿no hay bar acá? Otro tipo de bar, por acá. Sí, a dos cuadras he visto, ¿no? Llegando. Guarda. Puede ser, guarda. Y se viene nuevamente Axel Flores. Y aquí está Flores. Va Flores, a ver, descargó por derecha. Se viene Samir Zamora, va Zamora. Tiro la diagonal, lateraliza, juego por izquierda. Y aquí está Sarmiento para encarar. Sarmiento para encarar. Bien filtra el pase para Soto y va el tractorcito Soto al centro. Afuera, sin problemas. Lizama para poner la pausa. Respiramos en este partido. Y Zamora que se molesta con Sarmiento. Pedía que le metan el servicio al área. Pero cuando se asocian, cuando aparece la comunicación entre el 9 y el 10, entre Zamora y Soto, suceden cosas interesantes. Hasta el momento, aislados. Mérito de los defensores de Cultural Géminis, pero en la única oportunidad que tuvieron
de pasarse la pelota el 9 y el 10, surgió el remate de choque. 43 minutos tiempo de juego, primer tiempo. Ahí que está Fabio Cáceres, lo va a encarar Arana. Fabio va para encarar el mano a mano. Va nuevamente Fabio. Descargó para Pedro Cortés. Bien, Arana. Temporice juega, vuelve la carga al cuadro Comeño, la tiene Valdivieso, buen pase filtrado, va Río, y alta, lo movió Ríos, atento Mendoza. Qué buen pase le metía Valdivieso, en cortada, en callejón, por ese surco entre el lateral derecho y el defensor, el central de esa zona, para el delantero de Cultural Géminis, que no pudo conectarla, no pudo pellizcarla, porque el otro central, Villalta, precisamente acompañaba muy bien, lo incomodaba para que el portero Mendoza tenga una tarea sin dificultades. Ay, ay, ay. ¿Cuántas veces ha caído las alineaciones, Aaron Quispe? 10.899. Tal cual, Aaron. Creo que está doblada el cuaderno, por eso que no se duermen las rodillas. Aquí está, cabrera. Pero no se preocupe, falta poco para que acabe el primer tiempo, cerca a los 44 ya. Gracias, mi estimado Aaron Quispe. Estamos en vivo. Así es, un tiro libre a favor del cuadro de defensor lubricante, es el número 11, Reina. Llama la atención, ¿no? Porque siempre los balones detenidos, el que ejecuta es Arana. Así es, manda Reina el centro, arriba. Gana en esta, Samir Zamora, carga, falta el ataque. Lateral en salida que favorece al Gato Orizama. 45 cumplido ya en breve. Estamos en Lurín. La falta en perjuicio del número 5. Melgarejo lo iba desplazando ilícitamente con los brazos. Samir Zamora. Un abrazo para toda la gente que está conectada. Un abrazo de gol de Lurín. También estamos en Chorrillos. En estos precisos momentos sacó Orizaba. Suena el silbato del profe José Pomiano. Finalizan los primeros 45 minutos aquí en Lurín. En este hermoso estadio, 0 para Defensor Lubricante de San Juan de Lurigancho, 0 para el conjunto cultural Géminis de Comas. Comenta para desde la cancha, al término de los primeros 45 minutos, Aaron Quispe, nuestro comentarista. En un partido muy trabado, con poca claridad, deficiencias a la hora de elaborar en ambos equipos. De balones detenidos, iba incomodando al portero Nizam, a los jugadores de Defensor Lubricantes. Una clara a favor del número 3, Axel Flores, que simplemente tenía para empujarla, pero creo que la velocidad de la pelota, cuando bota, da un bote en el gramado de juego, lo perjudica. No calculó muy bien la llegada del balón y también para imprimir ese remate y cambiarle o corregirle la dirección hacia la portería de Nizama. Y en el cuadro de Cultural Géminis, la velocidad de Jorge Chávez intermitente, Fabio Cáceres, que se nublaba ante la aglomeración en el medio campo de los volantes de Defensor Lubricantes. Gómez, el encargado de la distribución en la pelota en el cuadro de San Juan de Lurigancho, no tuvo espacios. Valdivieso siempre estuvo cerca para taparle precisamente los lugares donde se siente cómodo el capitán que tiene el cuadro que dirige Norville Romero. Poco de Fabio Cáceres en el Cultural Géminis. Junior Saavedra, que es catalogado por muchas personas como uno de los jugadores más importantes de Cultural Géminis, no ha aparecido, ha pasado desapercibido en estos primeros 45 minutos. Tiene la obligación, los dirigidos por Miguel Castillo, de sumar de a 3 unidades. Con este empate, digamos que beneficia más al cuadro de Lubricantes, ya va teniendo más posibilidades de poder representar a Lima Metropolitana a la siguiente etapa, a la etapa departamental. Por ahora están empatando 0-0. Las jugadas más peligrosas estuvieron a favor del cuadro de San Juan de Lurigancho por balones detenidos. Soto, que pudo encarar por el sector derecho aprovechando su velocidad, pero de ahí poco, una sola combinación entre los dos jugadores más importantes en el cuadro de San Juan de Lurigancho, que son Gerson Soto y el número 9 Samir Zamora, que se conectaron por el sector izquierdo, toques rápidos, toques cortos y la movilidad para realizar las triangulaciones respectivas. Pero de ahí, pocas ideas en ofensiva por parte del cuadro de San Juan del Lurigancho. Por ahora, 0-0. Vamos a ir también con los saludos a través de las redes sociales, la gente que sigue acompañando. Vamos a también ir informando sobre el partido que se está jugando en simultáneo y que también está siendo transmitido por Desde la Cancha Perú, entre Solidaridad versus AFE Cosmos, 1-1. Sigue ese encuentro. Milton Zúñiga Pérez, saludos, buena narración, vamos Géminis. El saludo entonces de
Milton Zúñiga Pérez, Luis David Hernández Evangelista. El audio está muy bajo, vamos a confirmar también esos detalles con Pedro Juárez. César Urrutia Carguajulca, el audio está muy bajo. Vamos a ir corrigiendo esos inconvenientes que tenemos en transmisión. Estamos en vivo desde el Estadio Municipal de Lurín. Chuki Chuki nos dice: muy buena transmisión, amigos, éxitos. Gracias a ti por estar enganchados a través de Desde la Cancha. Pero te invitamos a que puedas compartir esta transmisión para que más personas disfruten de lo mejor del fútbol amateur a través de Desde la Cancha. Pero entonces me confirman que ya estamos mejor con el audio. Nuestro narrador, Pedro Juárez, que hace malabares también para que esta transmisión salga de manera correcta. Vamos a ir repasando más saludos de la gente que se hace presente en esta transmisión, forman parte de nuestro trabajo. Víctor Quispe Chipana, vamos Géminis. Víctor Quispe Chipana, solidaridad, está empatando ya 1-1 ante AFE Cosmos. Aquí también hay igualdad, hay paridad entre Cultural Géminis versus Defensor Lubricantes. Invitamos a que sigan participando, sigan interactuando con nosotros a través de sus comentarios, a través de sus reacciones. Estamos esperando por el reinicio del juego, por el segundo tiempo. Observamos también en imágenes la reunión que tiene el profesor Miguel Castillo con los jugadores, con sus dirigidos. Recordemos que el cuadro Cultural Géminis ya gastó un cambio porque ingresó el número 19, Pedro Cortés, y salió el 18, Enzo Rodríguez. Vamos comentando también las opciones, las alternativas que tiene Norville Romero, la banca de los suplentes, conformados por el número 22, Anthony Carrillo, el número 15, Luis Pisco, el número 20, Lucho Miranda, el número 7, José Rondán, el 6, Eric Pino, y el número 18, André Casiano. Mientras que Cultural Géminis tiene en el banco de los suplentes al número 8, William Araujo, y al número 4, Juan Alviar. El número 19, Pedro Cortés, ya hizo su ingreso porque, recordemos, salió el número 18, Enzo Rodríguez, Pedro Juárez. Correcto. La consola, usted sabe, señor Aaron Quispe, que se pone media engreída. Caprichosa. Caprichosa. Usted sabe cómo son estas cosas. Pero lo cierto es que ya tratamos de mejorar el volumen también del micrófono. Usted sabe que también al micro, al de mi persona, no hay que meterle mucho porque se escucha en todo el estadio. Todo el estadio, en todo Lurín. Estadio, señor, en todo Lurín. Pero lo cierto es que mandamos un abrazo de gol para toda la gente que se va conectando. Para Germán Emacito, dice: tú te bloqueas con las caritas. ¿A quién estará diciendo? Que manda saludos también a Junior Saavedra, ¿no? Que es de Guandoya. Junior Saavedra, el número 8 de Cultural Géminis. Y también para Misael Mario Moreno Fernández. Vamos, Géminis, hoy ganamos. Por ahora la tabla, Aaron Quispe, está con Lubricantes con 8 unidades, con este empate parcial. Cultural Géminis con 5. Con 4, Arsenal, que descansa esta fecha. Cuarto, AFE Cosmos con 2. Y último en este cuadrangular de 5, Solidaridad con una sola unidad. Si el empate se mantiene en Chorrillos hasta el final, ya creo que AFE Cosmos y Solidaridad estarían diciéndole ya chao para la última fecha. Y se tendría que ver entre Arsenal y el cuadro de Cultural Géminis el fin de semana. Y ahí entre AFE Cosmos y Solidaridad van a ser los juez y parte de esta última recta, de este último capítulo de esta Interliga en su quinta fase. Ya conoceremos a los clasificados y representante, mejor dicho, de Lima Metropolitana a la departamental. Somos Desde la Cancha, pueden darle like a la página, pueden seguir más información. Recuerden que tienen una cita los días lunes, ¿no, Aaron Quispe? ¿A partir de qué hora tienen que estar reflejando la página? A partir de las 8:30 de la noche. Tenemos programa en vivo con las mejores imágenes de la quinta fase del Interligas. Vamos a llegar ya a nuestro séptimo programa, Pedro. Séptimo programa todos los lunes, con lo mejor del Interligas, con la polémica que a usted le gusta. ¿Ah? Esa polémica que le encanta a toda la gente que sigue DLC en vivo. Estamos... Pues yo quisiera preguntarle a Germán Emacito. Usted sabe que usted es muy curioso, Aaron Quispe, con los apodos. Me sorprendí ese día en Jesús María, cuando le dijeron Chocolatín a Lizama. Se lo preguntó y usted dijo que no, que desconocía. Él dijo que era la primera vez que lo llamaban de esa manera, como Chocolatín. Porque normalmente lo llaman
Gato. Gato. El gato Nizama. El gato Nizama. Ahora, tú sabes que Nizama está en la universidad, ¿no? Ah, bueno, ¿verdad? Buen dato. Buen dato. Ah, no solo juega al fútbol, también le da los estudios. Y quisiera preguntarle a Germán Emacito, dime, dice Germán, ¿por qué le llegó, le dicen a... A Junior Saavedra. A Junior Saavedra. Y quisiera preguntarle a Renato, si estás en línea, ¿por qué le quiere decir de cariño Chocolatín? Hay algo con mi querido amigo Nizama, buen portero, que dice que no o de dónde lo conoce, mejor dicho, a Nizama. Claro, y hay un comentario interesante. Eddie Córdoba Espinosa, ¿le suena ese nombre, Pedro Juárez? Eddie Córdoba Espinosa. Sí, claro, este... Porque nos dice Germán Emacito, el Ken de RP Futsal. Guarda. Creo que es el técnico del cuadro de RP Futsal, Eddie Córdoba. Un abrazo para Eddie Córdoba. Sabe que usted es el comentarista de Futsal Pro, la primera edición del Futsal peruano. Claro, por supuesto. Así que también usted extiende de la cancha también. Por supuesto, estamos dobleteando. Dobletea rico. Usted no se queda atrás. Correcto, señor. Mejor cambiamos de tema. Un abrazo para Eddie Córdoba, dice... Ah, Germán Emacito, el King, el King de RP Futsal. No hay problema. Germán Emacito dice Junior. Ah, ya, listo. No voy a repetir lo que he escrito, pero lo cierto es que la gente comenta, la gente se distrae en este entretiempo que por ahora no hay goles. Esperemos que haya gol, ¿no? Si no, tendré que sacar las monedas y tirarlas aquí al campo de Lurín para que hagan los goles. Así es, Pedro. Por ahora creo que el marcador refleja el trámite del primer tiempo. Muchos inconvenientes a la hora de edificar alguna jugada. El medio campo que no otorga licencias para ambos equipos. Complicado panorama para el número 8, Jorge Gómez, donde tiene la marca muy de cerca del número 6, Valdivieso, que tuvo un gran partido en la fecha pasada ante Arsenal. Recordemos que Cultural Géminis viene de ganar 2-1 de visita ante el cuadro de Jesús María, mientras que Defensor Lubricantes ganó de local 3-0 a Solidaridad. Y la próxima fecha descansa Defensor Lubricantes. Sí, el cuadro de Lubricantes es que este empate le conviene, ¿no? 8 unidades, ya no lo alcanza siquiera. El que alcanzaría sería este Géminis, de ganar, claro, de ganar el domingo. Pero el que ya vería complicada sería Arsenal, ¿no? Que dejó escapar un 3 puntos importantes en el Estadio Municipal de Jesús María al perder con Cultural Géminis en su cancha. Lo cierto... Es que siguen diciendo que se escucha bien. Nuestro celular se escucha de manera normal, Aaron Quispe. ¿Eh? Tiene que subir el volumen, creo, un poquito. Así es, de repente tiene que subir el audio resetear el celular. Algo está fallando. Nosotros también vamos a verificar ese detalle, Pedro. Así que no estamos evadiendo ningún comentario. Vamos a corregir y a seguir enfocados en cómo sale la transmisión. Y si ustedes nos dicen que el audio está muy bajo, vamos a verificar esos detalles, Pedro. Sí, es Aaron Quispe. Y te cuento que el árbitro del partido ya hizo sonar su silbato, señal para que los jugadores vayan retomando sus ubicaciones. Samir Zamora, que agarra la pelota, le da un beso, la trata con cariño. Y no solamente con las manos, cuando juega, con los pies también lo hace de igual manera. Por ahora ha tenido pocos espacios, se recoge unos metros para participar de la gestación de las jugadas, pero lejos de la zona de definición. Veremos si tiene más compañía y más volumen ofensivo el cuadro de Defensor Lubricantes. Y por qué no también Cultural Géminis, para que el partido sea atractivo en este segundo tiempo. Que sea de ida y vuelta, Pedro. Correcto, Aaron Quispe, estamos ya listos. Tomando ubicaciones. Estamos ya para poner el cronómetro en cero. Pelota en la bomba central del campo. A vivir los segundos 45 de este compromiso aquí en Lurín, que parece, Aaron Quispe, que va a llover. ¿Eh? ¡Ay, ay, ay! Pero estamos bajo techo, así que no creo que haya algún problema. Vamos con la gente de San Juan de Lurigancho, que también se hace presente en esta transmisión. Oscar Javier Tena Malaver, saludos para la gente positiva de Bayóvar, para toda la gente positiva de Bayóvar que siempre comparte nuestras transmisiones desde San Juan de Lurigancho. Correcto. Un abrazo grande para toda la gente que está conectada. Pomiano, cuando quieras. Pita Pomiano, comienzan los segundos 45 minutos. Ya se escucha a través de desde la cancha Perú, la voz de Pedro Juárez. Gracias, Aaron Quispe. Aquí la tiene Villalta saliendo por izquierda para que vaya nuevamente Reina. Aquí está Reina para jugar y va Reina para aplicar la velocidad. Reina que agarró la lanza y puso bien la bandera y va para adelante. Pide la descarga también de esta zona. ¿Para qué?
Por el medio la pedía Rosito Gómez. Gómez que divide la pelota, guarda, no se toca el claxon. La pelota por derecha y se viene el lubricante de cabeza primero Ricky Guzmán. Y aquí está Fabio Cáceres. Cáceres que no tiene espacio, es que Axel que lo molesta. Más pesado que una pulsera de zapallo, ahí va Axel. Para ¿tanto? Presionarlo Cáceres, sí, ¿eh? Pesadito ahí para presionarlo, no lo deja salir limpio. Y aquí está Ricky, Ricky va, Ricky que quiere. El balón que no sale del campo. Y aquí está Fabio, Fabio con espacio, Axel Flores que lo va a marcar también. Balón sobre la media luna. Saavedra, la gente pedía que ese balón había salido del campo, pero todo limpio. Jordan Cáceres, Saavedra, aquí está Saavedra. Centraliza el juego con Valdivieso, bascula con el balón el cuadro de Cultural Géminis. Ricky Guzmán, autor tiene, se llama Aaron Quispe, mi compañero y comentario, Megarejo. Replegó toditos lubricantes en esta parte complementaria. Pero el delantero que tiene más desgaste, que se compromete más en presionar, en hacer incómoda la salida del cuadro azul, es el 9, Samir Zamora. Aquí está con la pelota el golero Mendoza. Jugó rápido para Arana. Y aquí está Arana, levanta la cabeza, pelota sobre el tapizón verde. Aquí en el estadio de Lurín jugó rasante buscando a Axel Flores. No le digo, Aarón. Esta parte de tres cuartos a tres cuartos, el campo está parejito. Y después en las áreas, ¡ay, mamita! Aquí está con la pelota y va saliendo nuevamente a Soto. Soto que lucha con Ricky Guzmán. Quizás ese detalle que usted me marca perjudicó a Axel Flores en el primer tiempo. Sí, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que ese detalle es lo que terminó pasándole factura al volante de Defensor Lubricantes. Hombre sentido en el cuadro de San Juan de Urigancho. El 9, Samir Zamora, sí, que en el primer tiempo ya recibió atención médica. Que le dieron un regalito ahí en el primer tiempo, ¿no? Así es. Pero ya nuevamente está el gramado de juego. A la gente, vuelva a compartir esta transmisión. Estamos en vivo de Lurín. Un abrazo de gol a la distancia. Aquí le va a pegar Arana. Ya subió también Villalta para el cabezazo. Arana para pegarle a Arana, Arana, Arana. Balón que iba bajando venosamente. Deja escapar esa pelota el golero Nizama. Se metió hasta el camerino. Ese globo se metió hasta el camerino. Piden balón desde el centro del campo. Otra pelota que va saliendo. Desde el arco central, Gato. Y suena la alarma y ya se indica que hay saludo a través de Desde la Cancha Perú. Josy Justo Durán dice, ya se viene el gol de Chávez, que la fecha pasada anotó en la victoria de Cultural Géminis 2-1 ante Arsenal. Le va a pegar el gato Nizama para Lubri, o mejor dicho, aquí está Nizama para Cultural. Arriba el servicio, a ver quién la baja. Primero sabe la lucha, Arara, bracito arriba de George Ríos, sí señor. Sanciona a Pomiano. Estilo libre en salida que corresponde al cuadro de San Juan de Lurigancho. Llegamos a los tres primeros minutos. Tres minutos en vivo a través de la cancha. Estamos en simultáneo aquí en Lurín con las imágenes de Jesús Torres, los comentarios de Aarón Quispe, el relato de Pedro Juárez y en Chorrillos en simultáneo también en el empate entre Solidaridad y el conjunto de AFE Cosmos. Arana, arriba el juego para Axel Flores y aquí está el trace del lubricante, va Ricky Guzmán para ponerle el cuerpito y arrimarle todo el ropero. Aquí está Ricky, hacia atrás el centro, tocando nuevamente para que salga aquí de esta manera Melgarejo. Guarda Melgarejo, Guzmán, presión alta por parte de Lubricantes, la gente se desespera, la gente grita, sacar el cabello, va Rosito Gómez, quería también Pedro Cortés, Saavedra que saca con todo, primero Villalta de cabeza, vuelve a meter el balón en terreno del cuadro comeño, la tiene Soto y va Zamora, Plaza, el balón para que vaya y toque nuevamente a Fabio Cáceres, le acomodó las cuatro letras en el cuerpo a Rosito Gómez, hay un tiro libre en salida que favorece al cuadro de Comas, tiro libre en salida. Plaza, ¡ah, oh, qué favorcito le dio Plaza a Axel Flores! Arriba para el tractorcito Soto. Primero va moviendo nuevamente el cuadro de Comas. La va teniendo Ricky Guzmán. Va Ricky. ¡Ricardo! ¡Uy, lo madrugaba choque! Falta para adentro, sanciona Pomiano. Balón detenido para Lubricantes. En esta última imagen se apreciaba la línea de tres defensores que coloca el profesor Miguel Castillo. Guzmán en el cuadro de Cultural Géminis, que cuando no tiene la pelota hace la especie de lateral izquierdo, se repliega, pero juega con perfil cambiado porque es diestro. Se viene Rosito Gómez, lo presiona Valdivieso, Axel Flores nuevamente al ser globo, va Valdivieso primero, lo madruga con todo Flores, ¿eh? Le puso las cuatro letras en el rostro Flores a Valdivieso. Estiro libre en salida que corresponde al cuadro comeño, acciones trabadas. Por ahora el partido pausadito. Arriba. Saca Arana. Balón afuera. Es el lateral.
a Maestrazo, crack, como usted dice, crack. Aquí está con la pelota, 5 minutos de juego, parte final del partido, 0-0. Arriba el servicio, quería Rosito Gómez, saque la vía alta. El balón a media altura de cabeza, quería Pedro Cortés. Otra vez complementa Rosito, Baxel, Flores de cabeza, Ricky Guzmán, un concierto de cabezazos. Y aquí la tiene Zamora, ataca el 3, defiende en 3. Y aquí está el tractoxito Soto, va el tractoxito Soto y va Soto. Va el tractoxito, sigue el tractor y va nuevamente enganchó Soto. El centro que agarra sin problemas el gato. Bien paradito Melgarejo. Zamora que juega un par de metros retrasados y deja en punta el número 10, Soto. Baja a la zona de gestación, le pone un gran pase a Soto que no puede acomodarse muy bien. ¡Opa! Cortés le mandó un ladrillo a Chávez, va Chávez, a ver Chávez, sigue Chávez, Arana. Impecable Arana, sale como Beckenbauer. Va saliendo nuevamente por izquierda para que vaya Reina. Qué elegante es para salir el número 4, ¿no? Sí, tiene que jugar con smoking de todas maneras. El balón para Valdivieso cerca del círculo central desde la cancha, King Lurín. Saca con todo plaza. Ante la presión, impávido. Ni pestañea. Aquí está con la pelota y va moviendo Rosito Gómez. Ya trepó choque. Otra vez buscando la presencia también de Axel Flores, que tras Tavilla le jugó para el tractorcito Soto y va. Descargó el medio, quería Gémez. Cierra bien el cuadro de Cultural Géminis. Y se viene Valdivieso. Va Valdivieso para arrancar la pelota para Chávez. Chávez va. Primero Arana, amortivo de pecho. Chávez para molestarlo. Va Chávez. Sale Arana, impecable nuevamente. Arana por dos. Aquí está con la pelota choque y la tiene el 2. Mordió con todo Chávez y va saliendo de Rosito Gómez. Lateraliza el juego por izquierda para que aparezca otra vez. Y se viene y para qué. Y va saliendo el cuadro de Nolvi Romero. Hay espacios, hay espacio. Arregla con todo Cultural. La tiene Sarmiento y va. Prendió la moto Sarmiento. Le ganaron la espalda también ahí a Valdivieso. Va Sarmiento, va Sarmiento. Lo hacen retroceder. Aquí la tiene Jorge Gómez. Gómez, lo presionaba Cortés, el balón por izquierda para que vaya Reina, lo va a presionar Fabio Cáceres y aquí está Reina para encarar, a ver Reina, se apoya primero con Sarmiento, va Lubricantes, Sarmiento, toca aquí con la pelota y para qué, Anthony para qué, lo madruga también Saavedra y gana, guarda, falta contra Fabio Cáceres. Y merece la amarilla, el 12, y para qué, correcto el juez, cartulina amarilla para el número 12, y para qué, perdía la pelota, se le cerraban los espacios, se le caían las alternativas en una zona tan peligrosa como es el medio campo. Cuando el equipo estaba saliendo, el defensor Lubricantes hace la falta y recibe cartulina amarilla, el número 12. El defensor Lubricantes. El primer amonestado del compromiso movió el cuadro de Miguel Castillo. Iba el conjunto comeño, el centro la voy a ver. Primero quería George Ríos, salió Arana y gana Arana. El servicio nuevamente para Fabio. De cabeza bien la muralla Villalta. Otra vez sacando choque. Oh, primero era Arana sobre esa zona. Aquí está con la pelota, vuelve a la carga, plaza, centro, la doy, a ver quién la gana, George Ríos que quería, lo operó entre Regla y también Villalta, fueron a hacer un sándwich de George Ríos, agarra sin problema Mendoza, va saliendo lentamente el golero del conjunto de San Juan del Urigancho, lo tiene Arana, somos desde la cancha, 9 minutos ya, parte final del compromiso, por ahora 9 goles, anima el segundo tiempo, quería choque, recupera Ricky, y agarró Ricky, tira la diagonal al medio Ricky, descarga Ricky, a ver, y aquí está Ricky Guzmán y va, tiró la diagonal hasta el medio, invente, y aquí la tiene nuevamente Saavedra, Saavedra, invente Saavedra, a ver, invente Saavedra, ah, traba bien el tractorcito Soto, arriba para sacar nuevamente Lubricantes, vuelve a la carga el cuadro Cultural, la tiene Valdivieso, Ricky Guzmán, opa, le dio el rival, un concierto de imprecisiones, aquí está choque, a Rosito, Jorge Gómez va, Gómez para sacar el centro de arriba, media altura, primero Melgarejo, el rebote para que vaya Saavedra y va Saavedra. ¿Quién estaba cerca de Gómez en esa última jugada? El tractorcito. El número 6 en el Cultural Géminis, como en toda la tarde, Valdivieso. Ah, Valdivieso, cuidado, se viene Chávez. ¡No, no, 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 Arón! Increíble lo que acabamos de ver, un gol que se pierde criminal, George Ríos debajo del arco, balón besó el horizontal. Y cómo no nace la jugada, tras un error del número 8, el capitán de Gómez, y la presión de quién, de Valdivieso, que siempre está cerca para presionarlo, el envío largo por el sector izquierdo para Chávez, que desborda de gran manera el centro al corazón del área donde estaba solo el número 9, Ríos, cara interna del botín derecho, la pelota que se estrella en el travesaño y le niega la celebración. Clarita, clarita jugada para el elenco de Cultura.
Cultural Géminis. En los 10 minutos del complemento la tuvo Cultural y responde el lubricante, la tiene Sarmiento, buscó el espacio y aquí está Axel Flores para pegarle, pegó mordido, quería también Plaza, saca Ricky Guzmán, balón arriba, va Saavedra, lo va a atropellar Zamora, Saavedra para sacar y no se complica, balón para Fabio Guzmán de primera para Valdivieso y se viene rápidamente, guarda, falta, falta ahí señor. Lo iba buscando la gente Cultural. Pero sabe cortar Gómez. Porque no fue con mucha violencia, sino que simplemente lo jaló. Y eso también, digamos que entra cuando el árbitro juzga si merece cartulina amarilla o no. Balón arriba va Chávez. Y lo va a encarar a Choque. Ay, le metió el apellido Chávez a Choque. Lo chocó. Y es lateral para Lubricantes. Al final sanciona la falta Pomiano. Se desespera la banca de suplente de Miguel Castillo. Tiro libre en salida. Lo vive de manera intensa el técnico de Cultural Géminis, Miguel Castillo. Cuidado, se viene el tractorcito Soto. Prepara modificación Lubricantes. ¿Ah? Dorsal número 6 veo. River RA nos dice, estaba solo. Solito. Por la jugada de Ríos. Solito, estaba solo. Aquí está con la puerta Valdivieso, Cortés. ¡Saca Villalta! ¡Opa! George Ríos que quería partido trabado. Va Valdivieso y gana. Ataca en tres, defiende en tres. Cortés arriba para buscar a Fabio Cáceres que va a encarar a Reina. Cáceres le quiere pegar. Sin comentarios en esta, agarra Mendoza. Ya se prepara el defensor Lubricantes, el número 6, Eric Pino. Correcto. Y va saliendo Choque. Quería Choque. Balón para el tractorcito Soto, ganó Guzmán, complementa a Valdivieso y aquí la tiene nuevamente a Saavedra arriba para buscar a Chávez y Chávez que va con Choque, va Chávez, primero Arana, bien la mona Arana, el impecable, el único que juega con smoking en el campo, elegante en todas las coberturas y salidas. Creo que también a Arana es muy dócil a la hora de manejar la pelota, comete un error Gómez cuando... Se retrasa un par de metros para él ser la salida limpia. Creo que esa función la puede cumplir el número 4, Arana. Va a sacar Arana. Saca rasante para Choque. Se quedó dormido Chávez. Y aquí se viene Choque, va el lubricante. Choque juega rápido buscando la presencia también de Axel Flores. Ya pasó el tractorcito Soto y va. Va Soto, Soto, Gerson Soto, Gerson Soto al medio. Zamora, Zamora le dejó pasar para Sarmiento. ¡Qué buena jugada armó Choque con Axel Flores y el tractorcito Soto! Paciente Zamora para jugar inteligente, la dejó pasar para Sarmiento. Pudo estar el 1-0 para el cuadro de Nelvin Romero. Dos virtudes en esta jugada. La pausa de Axel Flores para esperar que el número 10 Soto pase y sea opción de descarga. El centro que agarra contrapierna a los defensores de Cultural Géminis. Y qué importante es participar sin tocar la pelota. El amague del número 9, Samir Zamora, para desconcertar a la defensa azul y dejar que la pelota pase limpia para que fluya ante la participación de Sarmiento, que no pudo conectar de manera perfecta esa pelota. Clarita jugada para el cuadro blanco. Y ya le está ganando el medio sector Géminis, ¿eh? Y el partido está abierto. Aquí está con la pelota y se viene Chávez. ¡Qué buena jugada de Chávez! ¡Inventa Chávez! Lateraliza el juego para que vaya Fabio Cáceres y se viene y descarga, pide Pedro Cortés. Va Fabio Cáceres que quiso filtrar el pase, cierra bien y ¿para qué? Creo que en esa jugada clarita, cuidado. ¡Upa! Cierra bien, me la dejo. Creo que en esa jugada clarita, en defensor Lubricantes, si se hubiera invertido los papeles, si Sarmiento hubiera estado en el área y el ejecutor hubiera sido Zamora, otro hubiese sido la historia. Estamos en Lurín. Por ahora no hay goles, ¿eh? Y un partido sin goles es como ir a una fiesta y no te pongan música. Ignacio Alvites Palomino nos dice, vamos Sarmiento, dale confianza, hermano. Aquí está con la pelota. Choque, primero Guzmán. Y se prepara dos cambios en defensor Lubricantes, te confirmo en breve. Correcto, ahí está arriba con las imágenes de Jesús Torres, los comentarios de Aaron Quispe, de pechito, quería Zamora y va el tractorcito Soto, bien. Saliendo de esta manera Saavedra, Saavedra iba, descargó por derecha y aquí se viene Jordan Cáceres, se apoya rápido con Fabio, se juntaron los Cáceres y aquí está nuevamente Jordan, Pedro Cortés. Ay, Cortés, sí, hace honor a su apellido, es Cortés, deja la pelota Zamora que quedó tendida en el tapizón verde aquí del campo, se acerca Pomiano, acciones paralizadas. Y se toma la cara el número 9, Samir Zamora, acusaba un golpe de Melgarejo en la jugada que salió
del área para ir a cortar al delantero de Defensor Lubricantes. Lo cierto es que ya se preparan en el cuadro blanco el número 6, Eric Pino, y el número 15, Luis Pisco. Dos modificaciones, veremos quiénes saldrán del campo de juego. Y hablando de Pisco, caería bien una copita, ¿no, Aarón? ¡Guarda! ¿Para garganta, sí o no? ¿Para garganta o no? Efectivamente, efectivamente. Se emocione, solo una copita para la gargantita, para agarrar calor. Pero a veces uno, es ninguno. Efectivamente, ahí terminamos peor. Hay un balón detenido que favorece. Guarda, sobrino. Un abrazo para toda la gente que está conectada. Deje sus comentarios, ¿eh? Dale like a la transmisión y comparta. Somos Desde la Cancha porque vivimos la emoción y la pasión del fútbol macho. Se efectúan los cambios y las variantes. En cualquier instante estaremos con nuestro compañero Aarón Quispe. Entra Pino primero. A ver quién se retira. Anthony Panaque, que está amonestado. Aquí está Pisco. Y creo que el otro es Sarmiento, que está haciendo buen partido. Creo que está haciendo buen partido. Faltó jugar por su zona un poquito más. Darle un poquito más de curso por esa zona. Confirmamos entonces, Aarón Quispe, los cambios. El primero, por favor. Así es, las variantes entonces en Defensor Lubricantes. Sale Antonio Ipanaqué, ingresó Luis Pisco. Salió Jonathan Sarmiento, ingresó el 6, Eric Pino. ¿Qué tal Fair Play? Le dio lubricantes a Cultura Géminis. ¡Guarda Lizama! ¡Lizama! ¡Largo de servicio! Apresurada Zamora. Aquí está Pino con su primer contacto con la pelota. Descargó para el tractorcito que está habilitado y va Soto. Hace la poxita Soto, bien Guzmán para anticiparlo. Soto, que iba para llevarlo. ¿Cómo le dice a Soto? Tractorcito. Ah, bueno. Usted ha visto, mejor le digo, después, de manos. Es lateral ofensivo que favorece a Lubricantes. Esa atribución se la tomó usted porque al 10, le dicen Chuto también. ¿Chuto? Chuto. Correcto. Yo le puse el apodo de Tractorcito. ¿Queda o no queda? Creo que sí. Le doy la derecha. Correcto. Hay un balón detenido que favorece Lubricantes. Ignacio Alvites Palomino, que sigue comentando, nos dice, vamos Pisco a darle con todo. Llegamos a los 18 minutos. Parte final del partido. Por ahora no hay goles. 0 para Defensor Lubricantes. 0 para Cultural Gemini de Comas. Le va a pegar aquí con derecha Arana. Dos hombres en barrera. Manda el gato a Orizama. Un poco más y se va a poner al costado esa barrera de Arana. No hay 9 metros ahí. Aquí le va a pegar a Arana. Arana para pegarle. Pito Pomiano. Se agarra ahí todo dentro del área. Va sobre el primer palo. Bien Saavedra. Nunca al medio. Va nuevamente a Rosito Gómez. Pifiaba Plaza. Atento el gato Orizama para sacar rápido. La pelota en lo más alto del estadio. Va Reina de cabeza. Anticipado Fabio Cáceres. Primero Jordan Cáceres. Aquí está con la pelota. Quería Pisco. Y se viene Saavedra. Y va Saavedra. Descargó Saavedra. Quería Cortés, que ha entrado perdido el partido. Traba Cortés y gana. Va Pedro Cortés. Y ganó. Y aquí está con la pelota Fabio. Va Fabio para su pierna derecha. Mandó un ladrillo para Chávez. Y Chávez para aguantar. Pero de cerca no lo dejan girar Reina. Va Chávez. Qué buena jugada de Chávez. Y Chávez. Bien paradito Reina. Reina va, se complica, va Chávez, ¿gana o no gana Chávez? Sí, gana Chávez, abajo con todo Reina. No quiere problemas Reinas en esa zona, pero recibió muy bien la ayuda del número 3, Villalta, que acompañó y entre los dos le quitaron la pelota a Chávez. De mano, sacó rápido Jordan Cáceres, va a sacar Reina. Presiona ahí Chávez, lentamente. Balón para Saavedra y va. Va Saavedra, centro a la olla. Saavedra para Fabio Cáceres. ¡Va Fabio! ¡Cabeció Fabio! Un centro que no traía mayor peligro. Se le escapaba la tortuga. Choque. Balón pasó cerquita al parante derecho. Pero otra vez la duda del portero Oscar Mendoza. Creo que ante la pelota llovida, el portero en la zona del área chica tenía la posibilidad de ir a atacar la pelota y despejarla con puños. Otra vez la duda del portero Mendoza. Ojo con eso. Cerca ya a los 20 minutos de juego. De cabeza Valdivieso. Pino. Aquí está Pino. Jugó por derecha para Choque. Saca largo Choque buscando a Zamora. Le jalaron la alfombra. Otra vez sacando con todo Plaza. Saavedra. Valdivieso. Usted vio a Saavedra, que es clarito. Aquí está Choque primero. Le ganó el duelo a Cáceres y también a Chávez en una oportunidad. Arana.
Revienta Arana para que gane Zamora y va Plaza. Guarda con el gato Lizama. En el medio nunca y vas a ver a Guzmán. Y aquí se viene Pino. Y aquí la tiene Pino. Descargó para el tractorcito Gerson Soto. Y va Soto para tirarle de gol en el medio. Soto que quiere. Complementa bien Gómez. Soto. Gómez. Y se viene el cuadro de Nolvi Romero. Aquí está Nolvi Romero. Nuevamente su equipo. Viene Gómez para sacar el centro. Oh, al medio quiere Pedro Cortés y gana. Primero presiona Pisco. La tiene el clarito de Cultural. Oh, Pasavera, se confundió esta. ¿Para qué lo lavo? Otra vez viene con todo y saca Guzmán arriba, buscando a Jordi Ríos. Villalta que lo absorbe. Guzmán, un concierto de pelotazos. Posición adelantada de Zamora. Sí, offside, inobjetable de Zamora. Ahora usted mencionaba cómo lo apodaba al 10 Gerson Soto. Le dice tractorcito. Así es. Y el número 6 también tiene una contextura parecida. Sí, Pino. La ve. Tractorcito por uno. Bueno. Y a Gómez por dos. Gómez, un abrazo para los muchachos. Es buena onda. Gómez buena onda. Es más espigado. Pero es buena onda para ellos, cierto, ¿no? Cierto, claro. Buena onda. Aquí está el servicio arriba. De cabeza bien Pisco para ganar. Y se viene el cuadro lubricante. Ladrillazo de Axel Flores para buscar a Zamora entre dos. Va Zamora. Primero Jordan Cáceres para cerrar sus horas. Va Cáceres arriba. Otra vez Chávez. Lo presionaba Pisco. Le tiró un ladrillo a Saavedra. Va a presionar a Axel Flores. Va Saavedra. De primera para Cáceres. Sale de esta manera Cultural. El equipo de Miguel Castillo. Arriba Pedro Cortés. A ver quién la baja. Quería George Ríos, que han sorbido por Arani Villalta, y aquí está saliendo Reina con espacio y tiempo para pensar, y aquí está con la pelota nuevamente Reina, trababa sobre esa zona, Chávez muerde bien la gente, Cultural la tiene Pedro Cortés y va, pide George Ríos, Cortés al medio para Chávez, Chávez va, va a salir Arana para presionarlo, Arana, aquí está Gerson Soto, Soto arriba. A ver quién la gana, aquí Fabio, va Fabio, gana bien Valdivieso, uy la planchita, cuidado, Gerson Soto, Gómez, Arrocito, traba Saavedra, falta, guarda Saavedra, ¡upa! Saavedra que iba pateando la pelota, pero también algo de pierna del 8 de Jorge Gómez. Infracción, la fue buscando el capitán de Defensor Lubricantes. Tiro libre a favor del cuadro blanco. Aquí está con la pelota Valdivieso, saca, guarda, se chocaron, ¿eh? No se tocaron el claxon y se viene Arana. Agarró la lanza y va nuevamente Lubricantes. ¿Qué es esto? ¿Fútbol? ¿O qué es? ¡Karate! Aquí está el tractorcito Soto y prendió. Va el tractorcito Soto, pone la pausa. Fue de largo Guzmán, centro sobre el segundo palo. Cáceres que rechaza y vuelve a la carga nuevamente Axel Flores. ¡Qué buen sombrero! Flores hasta la cocina. Flores hasta el fondo. Oh, Cáceres que hace bien la cortina. Le puso bien las cuatro letras. Balón afuera. Y Cáceres es virtuoso a la hora de defender. Difícil poder pasarlo al defensor de Cultural Géminis. Pero el partido que se tornó trabado. Infracciones desmedidas en ambos elencos. 23 minutos, parte final del partido. ¿Están sonando las alarmas, sí o no? Así es, Lisette Romero, que también se hace presente en la transmisión, se bromea seguramente con algún compañero, alguna amiga, Jaime Conde. AFE 2, Solidaridad 1, nos informa. ¡Cuidado! Está ganando AFE Cosmas que suma 4. AFE Cosmas que suma 4. Igualó por ahora Arsenal con 4. Queda con 5 Géminis. Lubricantes con 8. El tractorcito Soto va. Mano. Mano, manito. Apúntame algo, Ron Kipper. Sí, es la mano del número 10, Gerson Soto. Sacó Saavedra. Valdivieso. Soto nuevamente para la defensa, para apoyar. Zamora. ¡Upa! Traba bien Saavedra. Saavedra, Saavedra, cierra Soto, balón para Gómez, va Pedro Cortés que pone fuerza, va Zamora, largo el rebote que le caía, balón sobre el costado, se calienta la banca de suplente, Saroma, está quemando el partido, la cancha arde. Aquí está nuevamente Saavedra, va nuevamente Cultural Gibri, va el cuadro comeño, Saavedra para Fabio Cáceres, primero Reina, Cáceres para pivotear, saca como puede Villalta y se viene el cuadro, el lubricante, balón para Axel Flores que se recuesta para banda izquierda, va Axel y gana, va Axel bien para temporizar Melgarejo, Jesús Melgarejo para poner la puntita y ese balón afuera del campo lateral ofensivo para el cuadro blanco, por ahora 0 para Lubricantes, 0 para Cultural Géminis. No hay goles, somos de la cancha. Atención, atención a toda la gente. En Chorrillos, en el Estadio Municipal. En el Estadio Municipal de Chorrillos, en la cancha de los muertos. Está haciendo el entierro de solidaridad que pierde por 2-1 por ahora con AFE. El ingreso de Eric Pino me parece que está siendo bueno
en estos minutos. Le da más movilidad, tiene más presencia, se involucra en el juego del cuadro blanco. Saca como puede la defensa del cuadro Cultural, balón afuera. Es de mano favorable al cuadro de Lubricante, Aarón Quispe. Seguimos 0-0, marcador en blanco. La semana pasada que estuvimos en Chorrillos, Aarón, también a 0-0 con Arsenal. ¿Eh? El cuadro de Lubricante, ¿eh? Mitad de semana no hay goles. Tenemos que romper la racha, ya. Sí, una vez, un gol. Ese día tiré 7 soles al campo, no hubo bola. Ya me dio, me olvidé de recogerlo. Es que le echó monedas, tiene que meterle billete, maestro, no, billete. Después cómo regresamos, aquí está con la pelota de manos, sacó Reina, saca como puede la defensa de Cultural, Gómez para volver a cargar con Lubricantes, Reina arriba, va yendo Pino y está habilitado porque en posición pasiva estaba Axel Flores, va Caso, la deja pasar, ganó Flores, Zamora y vuelve la carga, filtra el pase, va a cerrar Plaza Guarda, no se toca el claxon, presión de Lubricantes, buena, Jesús Melgarejo salió de esta manera, otra vez Cáceres, sáquela, el balón al medio, sacó Fabio Cáceres, va Jorge Ríos, quería presionar también sobre esa zona arana. Bien Melgarejo, porque con el manual del defensor sale por la zona de derecha, por la franja, porque por el medio nunca. Vamos a llegar a los 28 minutos del complemento, arriba el servicio. Mendoza que estaba pasando frío, tendrá movimiento en esta oportunidad. Estamos en el Estadio Municipal de Lurín, en este tapizón verde. Va sacando Mendoza arriba, el centro con Rosca. Zamora para poner el cuerpo, Enrique Guzmán con intención hace chocar esa pelota. Gana el cuadro de Cultural Géminis, pero el Lubricante va Zamora abajo, Saavedra, y lo van a pintar de amarillo. Creo que el infractor fue Valdivieso, el 6, efectivamente, y por eso el juez le muestra la cartulina amarilla para el número 6, Christopher Valdivieso, amonestado en Cultural Géminis. Me piden a grito los puntajes, tabla, escuchen, paren bien las orejas, ojo y pestaña y ceja, como diría don Pedrito. ¿Ah? Puntero por ahora, Lubricantes con 8, último encuentro de esta quinta fase para ellos. Segundo, Cultural Géminis con 5, Arsenal con 4, tercero compartiendo en la corta ubicación con AFE Cosmos con 4 unidades por ahora, que vence por 2-1 y cerrando la tabla Solidaridad con 0 puntos. A Cultural Géminis le falta un partido. Correcto, el otro a fin de semana, cuidado, centro de área, el balón que iba bajando, por si la duda saltaba el gato Nizama, balón afuera, y Lubricantes, este es su cuarto y último partido, ¿no?, de esta fase, Aarón Quispe, descansa en la última fecha de este fin de semana, se juega todo el nada Cultural, Arsenal y también AFE Cosmos. Y si el partido termina de esta manera, con la paridad, con el 0-0, el cuadro de San Juan de Lurigancho finalizaría la participación en esta Interligas sin derrotas. Correcto, invicto. Como muchos que están por aquí, veo cerca. Aquí está Axel Flores. Va Axel Flores, hace el sombrerito Flores. Se acomoda para su izquierda Guzmán Flores. Ay, Flores, volviste sobre el mismo lugar. Sacó Valdivieso. Próxima fecha, rival de Cultural Géminis. Solidaridad. Próxima fecha de AFE Cosmos que enfrenta al cuadro de Arsenal. Ahí se matan y esperar el resultado del otro equipo, de Cultural, que tiene que jugar contra Solidaridad. Y aquí se viene nuevamente Pino. Jugó a tres dedos buscando a Zamora, que aguanta, gana la posición y le devolvió la pared a Pino. Ya subió Axel Flores, también el tractorcito Soto por derecha. El balón iba para Gómez, va Rosito Gómez, lo va a presionar Cortés. Ya trepó Reina, tiene espacio y tiempo para centrar. Ahí está el espacio y tiempo para centrar arriba. Cuidado el tractorcito Soto. No fue penal, no fue falta. Aarón Quispe, apúntame, no pasa el peligro por ahora. Para mí se no. Se viene Lubricante afuera. La intentaba buscar Gerson Soto en esa jugada. Quiso anticiparse, la pelota lo pasó, se apegó al defensor, a Guzmán, que cierra muy bien la pinza para acompañar el lateral izquierdo, que tiene que cerrar su zona precisamente. Pero para mí no hubo penal. Sí, yo también. ¿Eh? Me dio la sensación, pero ya vi que no fue penal. Hay un tiro de gira. Corre el sector derecho que favorece Lubricantes. Tenemos repetición, señora. Señal internacional desde el bar. Vamos a ver. El cuadro de Lubricantes. Ahí está. ¿Qué es eso? Aquí está sacando nuevamente la gente de Cultural Géminis. El balón para Chávez, revienta con todo Rosito Gómez. Quería Axel Flores, y aquí está Axel Flores, lo come Melgarejo y va nuevamente. ¿A quién le dio ese pase, Jordan Cáceres? Para que se gane la vida Chávez. Sacó con todo Villalta, que vio fantasmas. El balón afuera del campo, imprecisiones en estos instantes. Aarón Quispe, estamos llegando, calculamos el tiempo en instantes. Así es, vamos a mandar saludos para Betuel Alvarado.
también para Alexis Sánchez. ¿El chileno? ¿Alexis Sánchez? ¿El del Manchester United? 30 minutos, Alexis, bueno, es el peruano. Aquí está. ¿Está en el Mundial o lo estoy viendo por su televisor? Aquí está nuevamente. Un abrazo para el buen Alexis Sánchez. ¿Eh? Que siempre nos acompaña todos los lunes en DLC en vivo, nuestro programa a través de Desde la Cancha Perú. Y en todos los partidos también. Ahora, aquí está con la pelota Arana. Y el lunes, fumate de risa después de la salida del programa. Aquí está nuevamente saliendo Ibarra, encanto, reina, arriba, el centro, buscando el tractorcito Soto, balón afuera. El lunes en la noche le prometí que le iba a mandar saludos a Alexis Sánchez. Nosotros cumplimos. Entonces, el saludo para Alexis Sánchez. Un abrazo de gol para el gran Alexis Sánchez. Da un capo, ¿eh? Un capo en lo que hace. Aquí está con la pelota reina y siempre nos apoya con todas las dudas que tenemos. Siempre está ahí para brindarnos la mano. Chávez saca el centro, primero choque. Aquí está con la pelota y se viene lubricante. Aquí está Pino, cuatro hombres arriba, balón para Zamora, balón para Zamora. Le sobró y el espacio a Cáceres, viene Zamora, Zamora para enganchar, Zamora. ¡Ah! Zamora, que se apura Zamora, que no se demora. Balón afuera. Buen remate de Zamora, pero ¿sabes qué pasó, Pedro? Cuando la pelota vuelve a chocar en el gramado de juego, se desvía, se le abre un poco más y eso complica el ángulo de remate para el número 9. Arriba, desviado. Y hay un saludo especial a Aarón Quispe para el buen Humberto Nieto, ¿eh? Hincha de la cancha, que siempre acompaña en nuestras transmisiones. Siempre nos saluda, siempre nos acompaña, está atento. El saludo especial para Humberto Nieto, que nos dice siguiendo los partidos desde la chamba. El saludo para Humberto Nieto, un abrazo de gol. Guarda, Villalta, Gómez, presiona Chávez, va Gómez y ganó Rosito. Largo el servicio para el tractorcito. Habilitado. Aquí está Soto, y con la venia de Aarón Quispe va Soto, balón al medio, partido luchado, quería hacer Flores, trabada Saavedra, y se viene Lubricantes, el balón por izquierda, y aquí está Piro, descargó para Zamora, va a cerrar Melgarejo, guarda plaza, se tiraba con todo Zamora. Zamora dudó si en imprimir el remate en primera intención, o aguantar la pelota y girar, la duda lo mató. Es que a pesar de su duda, no pensó que se iban a comer en la maga entre Melgarejo y Plaza en esa, pero bueno, el balón afuera. Es que Pino iba a servir de anzuelo para abrirle los espacios. Estamos llegando a los 30 minutos y un poquito más. 27. ¿Qué pasó, señor Aarón Quispe? ¿Por qué se ríe usted? Pero pase después de esta jugada lateral en salida. Ahora sí, el saludo entonces de Viviana Melgarejo. Nos dice saludos para Harry, el popular. ¿A quién le dicen Harry? Así nos dice Viviana Melgarejo. Saludos para Harry. Guarda, Viviana. ¿Quién será? Pero mejor no lo repito porque después llegan los comentarios entre la semana. Aquí todos, está. Todos en buen sentido. Lógico, en buena onda. Somos de la cancha, Melgarejo. Pone la cabeza bien Pisco. Saca Saavedra. Otra vez viene Arana con martillo de pecho. La tiene Pedro Cortés. Engancha Pedro Cortés. Qué calidad para entregarle al rival. La tiene Flores. Y el tractorcito Soto está habilitado. Está habilitado Soto. Y Soto iba Soto. Soto está en la cocina. Engancha Soto. Soto va. Pisa la pelota. Se le quedó trabada la pelota ahí en ese sector del campo. Se viene Soto. Va para operarlo. Plaza Soto que descarga. Ya que está Rosito Gómez. Gómez para sacar el centro. Balón que choca en Valdivieso. Hay un balón dividido. La ganó Pisco. Pisco va. Pisco sigue. Pisco quiso hacer un túnel. Y vuelve la carga Lubricantes y va el equipo dirigido técnicamente por Nolvi Romero. Aquí está con la pelota Soto, descargó rápido para Rosito Gómez, y aquí está Gómez, hace la pausita Gémenis. Marcan tres de Cultural Gémenis y tan solo dos camisetas blancas, así es difícil. Superioridad en ese sector del campo es por parte del cuadro de Miguel Castillo. Pero ha inclinado levemente la cancha a su favor el cuadro de defensor Lubricantes. El portero Mendoza, que observamos, está lejos de su portería. Porque el cuadro de defensor Lubricantes está atacando frecuentemente, constantemente, y por ahora no tiene trabajo Oscar Mendoza. Correcto. De manos. Ahora comenzó mejor lo de Cultural Géminis en esta parte complementaria. Los dos cambios le dieron otra cara al cuadro de Lubricantes. Sobre todo la de Eric Pino. Aquí está con la pelota Choque. Choque y al centro. Chocó en Valdivieso. Soto. Flores. Y aquí está Flores para enganchar. Flores. Sigue Flores. Va Flores. Sigue Flores. Pone el cuerpito a Flores. Traba Flores. ¿Qué es esto? ¿Fútbol o deporte de contacto? Lucha libre, parecía. No, o mejor dicho, lucha libre. Perdón, señor. Usted siempre atento, ¿no? Como siempre. Yo le escucho. Usted no me escucha, maestro. Yo le escucho. Yo tengo la orejita paradita ahí al costado para que me haga el habla, señor.
Estamos aquí del costado, va a salir nuevamente choque de cabeza Guzmán. Y aquí está George Ríos, Saavedra, presiona Axel Flores, Saavedra por derecha. Y en la jugada anterior Axel Flores que tuvo espacios para sacar el remate de zurda, pero es diestro, no se tuvo confianza. Disculpe, Cortés arriba, Vialta de cabeza, Gómez. ¿Ya ve? ¿Qué veo, señor? No me escucha. Aquí está Reina y se viene el lubricante. Si va el equipo del Nalvi Romero por el medio, centraliza el juego. El cuadro de San Juan de Urigancho la tiene Gómez. Largo el servicio para el tractorcito Soto. Ya es que va el mano a mano con Guzmán. Va Soto, Guzmán, Soto. Ganó Guzmán y le trabó la pelota. Para el rebote le queda el cuadro de lubricantes. Y va Gerson Soto. Soto y va. Enganchó hacia la izquierda. Soto no sabía por dónde salir, pero sacó el centro. Oh, Saavedra de cabeza para despejar el peligro. Vuelve la carga lubricantes. Choque. Enganchó hacia el medio. La tiene Rosito Gómez. La pide Zamora que venía de la posición adelantada, el servicio largo para que recoja nuevamente Pino, y aquí está Pino, y va Pino para pegarle, Pino que cucharea la pelota, guarda, no se toca el clase, lo tiene Zamora. Zamora, 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 se la comió un contenedor y cuchillo increíble, una falla de definición criminal de Zamora en esta. Para hacer silencio y sorprenderse, Pedro. Estaba habilitado el número 9, Samir Zamora, que se toma la cabeza, muerde la camiseta, priorizó la potencia, el remate fuerte al centro del arco del portero Nizama, el gato que se estiraba, la pelota le cae en la boca del estómago, pero tenía tiempo y espacio para decidir de mejor manera hacia los costados, te decía, priorizó la potencia que la colocación de la pelota. 37 minutos. Parte final del compromiso. Para ahora no hay goles. ¿Era el gol de la clasificación? Era el gol. Aunque, o sea, el gol para respirar. Mira, esta jugada de Zamora lo iba a gritar a Arsenal. Lo iba a gritar a Fecobo, que también está siguiendo este partido. Porque si no, porque se quedaba en 4 Cultural Géminis. Pero apareció el gato Nizama, impecable y notable para ponerle el pecho a la jugada. Pero el defensor también, claro, con la postura muy endeble, fácil, no pudo acompañar muy bien esa jugada, hombro con hombro fue porque no hubo falta, y ganó la posición el 9 Zamora, luego la definición, la deuda pendiente. Sigo viendo la repetición, aquí está nuevamente, saludos Aarón Quispe, saludos, suena la alarma. El saludo para José Adriel Loaiza Claros, que nos manda saludos. En cualquier momento le vamos a responder cuánto vamos en este segundo tiempo. Cristian Ángel Villacorda Albújar, saludos para los trabajadores de la empresa Aromín. Así es, hincha desde la cancha. Y también de las transmisiones, por supuesto. El saludo también para Manuel García, saludos desde Chicago. Vamos Géminis. Correcto, Aarón Quispe. ¿Cuánto vamos? 38 minutos. Parte final del partido. Es algo complicado este relojito. Aquí está con la pelota. Va Guzmán de manos. Respira, corte de Guzmán. Upa, le entregó el rival Guzmán que traba y gana aquí nuevamente. George Río manda el centro al vacío. Pisco, que no se tocó el claxon con Rosito Gómez. Y aquí está Jorge Gómez para sacar limpia la jugada y la pelota. La tiene Reina que se va a proyectar más arriba. La pide Pino. Reina y el centro frontal para Zamora. Primero Cáceres complementa bien sobre esa zona. Plaza Cáceres y Zamora. ¿Qué quería? Ganó Jordan Cáceres. Arriba el servicio. Primero la muralla Vialta para amortiguar de pecho. Gómez que manda al vacío y va el tractorcito que regresó de la posición adelantada. En posición prohibida. Coincido con el juez de línea. Inclusive los jugadores de la banca y el cuerpo técnico de Defensor Lubricantes no reclamaron porque estaban cerca. Al contrario, se molestaron con Gerson Soto. Así es. Aquí está con la pelota. La pelota la va adquiriendo Axel Flores. Traba bien Valdivieso. Cerca a los 40. No ha tenido un buen partido el número 10 Soto, como en otras ocasiones. Le ha faltado la última decisión, ¿no? Porque ha encarado bien, pero la última decisión es lo que le complicó. Aarón Quispe, ¿cuánto es 8 por 5? 40, maestro. Entonces hemos llegado a los 40 minutos, parte final del partido.
Entramos a la recta final. La gente de Arce, del IAF Cosmos, quieren victoria de Lubricantes. Pero el empate le conviene también al cuadro de San Juan de Urigancha, que clasificaría a la departamental. Faltaría el que le acompañe. Y aquí está con la pelota Zamora. El balón para Pisco. Va Pisco, va Pisco, va Pisco para achicar. Salía Lizama. Lo temporiza bien sobre ese lugar también Jordan Cáceres. Pino que pasa, Pino que va, Pino que quiere. Pino que se le acabó la cancha. Pino, desde el arco saldrá el gato Lizama. Se prendieron las luces de las calles que están alrededor del estadio de la Municipal de Lurín, Aaron Quispe. Se prendieron las luces. Y vamos a informarnos también porque en la cancha de los muertos, Solidaridad empató 2-2 ante AFE Cosmos. ¿Empató? ¿Terminó ya? Todavía, se juegan 42 minutos del segundo tiempo. Correcto. Ese partido de vida o muerte, ese empate de los dos patitos, dos para cada uno. Está eliminando a los dos. Dicen chau, chau, goodbye, adiós. Aquí está nuevamente Jordan Cáceres. Falta, sí señor, sanciona a Pomiano. Tiro libre para adentro. Por ahora aquí hay cero goles, cero balas. Un partido sin goles es como ir a una fiesta y no bailar porque no ponen música. ¿Ah? Es como que te sirvan la comida, Aarón, y no te traigan tenedor. Y ni cuchara. Arana para pegarle. No hable de comida, maestro. Es cierto. Le va a pegar Arana. Lubricantes a poco ya de ser el primer clasificado de la etapa departamental a nivel de Lima Metropolitana. Aquí le va a pegar Arana directo al arco, chocó en la barrera. El rebote la tiene Choque y va nuevamente el cuadro de Nelvi Romero. Balón para Reina. Arriba Reina, se sacó la pelota de encima. Quería Cáceres y va en busca Cultural. El rebote para Gómez. La tabla, te lo digo un ratito, aguántame Aarón Quispe. Y se viene el cuadro con Lubricantes, con Flores, Flores directo al arco, sin comentarios. La tabla te digo ahorita, nada más. Primero, Lubricantes con 8. Segundo, Cultural con 5. Tercero, Arsenal de Jesús María con 4 unidades. Cuarto, AFE Cosmos con 2 puntos. Y cierra el cuadrangular de 5, Solidaridad con una sola unidad, y con este resultado Lubricante estaría siendo el primer clasificado. Efectivamente, con este resultado, ya con este empate, estaría clasificando entonces a la siguiente etapa el cuadro de Defensor Lubricantes, pero en el terreno de juego pareciera que el cuadro blanco estaría necesitado de los puntos, porque Cultural Géminis, que sí urge de las 3 unidades, ha entrado dormido este segundo tiempo, no ha inquietado al portero Mendoza. 43 minutos. Parte a final del partido. Saavedra arriba. Arana de pechito para amortiguar. Se viene Arana y gana. Traba bien sobre esta zona. Quería Fabio Cáceres. Había falta, dicen. Aquí está Saavedra. George Ríos que sale del área. Valdivieso. George Ríos quiere salir disparado como una centella de Lubricantes. La tiene Guzmán. Balón por derecha. Y aquí está Plaza. Va Plaza para sacar el centro. La olla al vacío para Fabio Cáceres. Controla de derecha y va para adelante para encarar a Reina. Y se viene Cáceres bien para Chávez. Chávez va, Chávez, no lo toquen porque está dentro del área. Balón al medio, la tiene Pedro Cortés. Saavedra que simplifica la jugada y limpia el campo, y la va a tener Valdivieso, que llega. Valdivieso, ¿se apoya o no? Le tira un ladrillo Guzmán, pero llega, va Guzmán para adentro. Flores que lo trababa, Guzmán que filtra el pase, la tiene Cortés para sacar el centro. Cortés que manda el centro a la olla. ¡Ah! Cierra bien Villalta, complementa Choque, va a salir Arana, chocó con Valdivieso y ganó el de Cultural. Va Pedro Cortés para sacar el centro a la olla. ¡Cuidado! Y la pelota con carambola encima al horizontal. Se asustaba Mendoza. Pero poco en ofensiva de Cultural Géminis. Intentaba reaccionar ya en el epílogo del partido. Un remate forzado porque iba presionando también el lateral derecho de Defensor Lubricantes. Pero sin claridad en este segundo tiempo. Y también en la primera fracción. Hizo méritos el cuadro de Defensor Lubricantes para al menos ganar 1-0. Nuestro corresponsal, Humberto Nieto, siempre agradecido contigo, Humberto. Terminó el partido en Chorrillos. Dijeron goodbye, adiós. Que te vaya bien. Que te vaya bien, como dice Aarón Quispe. La gente de Solidaridad y AFE Cosmos empataron 2-2. Quedaron con 2 unidades los cuadros de Surquillo. Un puntito tiene Solidaridad y van a ser juez y parte en la última fecha. Aquí está la pelota, agarra sin problema Mendoza. Próximo rival de Lubricantes no hay. Descansa en la última fecha de este domingo. Además, el cuadro de Cultural enfrenta a Solidaridad y el cuadro de AFE Cosmos enfrenta a Arsenal.
que quiere buscar el milagro. Aquí está con la pelota. Otra vez una falta de Melgarejo contra Zamora. Puede hacer esta la última. La gente se levanta, la gente de San Juan de Lurigancho. Un balón detenido. Peligroso para el cuadro de Luriscantes. Ha tenido un gran desempeño en esta Interligas. Invicto. Recordemos que en la próxima jornada le toca descansar al cuadro blanco, pero quiere representar a Lima Metropolitana en su último partido con una victoria. Quiere los 3 puntos, pero ha tenido un buen rendimiento a lo largo del Interligas, uno de los equipos más regulares. 45 minutos cumplidos. Ya empataron. Un saludo para la gente linda de Trapiche que está conectada con la transmisión de la cancha arriba. Choque para mandar al centro la olla. Alguien que la baje. Cierra bien Guzmán. Quedan los últimos minutos. Lubricante hace el primer clasificado a la departamental. Todavía falta el domingo a esperar quién lo acompaña. Por ahora van a luchar Arsenal y Cultural Géminis, que tiene que enfrentar al primero Cultural a Solidaridad. Y Arsenal, AFE Cosmo, todo puede pasar en esos partidos. Arriba, con 8 unidades, queda Lubricantes con 5 Cultural. 4 tiene Arsenal, tercero. Cuarto, en la cuarta ubicación, con 2 puntos, AFE Cosmo, que ya no tiene nada que hacer. Y el conjunto de Solidaridad cierra la tabla con 1. Va a salir Nizama. Aquí dividen honores en el Estadio Municipal de Lurín. 0 para Lubricante de San Juan de Lurigancho, que es el primer clasificado a la departamental. 0 para el cuadro de Géminis, que tiene que esperar una fecha más para acompañar a Lubricantes. Va saliendo Nizama arriba. Pomiano que mira su cronómetro. La tiene nuevamente Fabio Cáceres, que pone fuerza y pierde. Falta contra el jugador de Fabio Cáceres. ¡Final! ¡Final aquí en el Estadio Municipal de Lurín, en Lurín! Ha finalizado el empate. 0 para Lubricantes, 0 para el conjunto de Cultural Géminis. Dividieron honores con 8 y es el siguiente clasificado, o mejor dicho, el primer clasificado a la departamental de esta Copa Perú, representando a Lima Metropolitana, el conjunto de San Juan de Lurigancho. Vamos a esperar. Correcto, para otro compañero en Quispe en cualquier instante. Ha clasificado Lubricantes con 8 unidades. Primer clasificado. Vamos a ir al red de campo con otro compañero. Aarón Quispe, adelante Aarón Quispe. Así es, Pedro, estamos con Jesús Arana. Jesús, para la cancha Perú en vivo. Bueno, lograron el objetivo, ya van a representar a Lima Metropolitana. Defensor Lubricante está en la siguiente etapa. Sí, esto va dedicado para mi viejito, para mi viejita, para mi esposa, para mi hijita, para toda la familia de San Juan de Lurigancho. La verdad que es un equipo bien, bien humilde de barrio, pero eso es lo que nos caracteriza. Ahora, no se logró en el objetivo. O bueno, estamos a la espera del objetivo, ¿no? Porque también falta un partido, falta la última fecha. Estamos esperando, pero lo principal ya está, que pasamos a la departamental. Entonces ahora nos queda esperar los siguientes resultados para ver cómo pasamos y primero como segundo. Pero el principal objetivo está ahí. Así que gracias a Dios también. ¿Cuánto sufrieron para que hoy puedan gozar de este objetivo cumplido? Sí, se sufre bastante. El fútbol amateur es así porque todos los equipos no son como algunos, ¿no? Que económicamente están bien. El Lubricante de San Juan de Lurigancho es un equipo humilde, de barrio, pero con gran corazón y sobre todo con grandes jugadores, de verdad. Un gran equipo que premia también a una gran hinchada, ¿no? Claro, no solamente es el equipo. Cuando un equipo avanza así, de esta manera, porque no tenemos de verdad, hablando de logísticamente, parte de afuera, no tenemos mucho, ¿no? Pero en el campo somos un montón y la barra se hace demasiado, la barra. Tú has visto que a donde hemos ido, la barra ha estado ahí siempre. Mira, ahora es miércoles y la barra está ahí siempre
con fuerza. Lo importante es que hoy, digamos, salieron a proponer y en los últimos minutos la pasaron tranquilo porque los necesitados eran ellos. Sí. Es malo, lo tuvimos. Parecíamos que lo que buscábamos de partido éramos nosotros, buscar el partido, pero se dio así, no, gracias a Dios tenemos un buen cuadro y el Géminis también respetable y se dio el punto que buscábamos tanto. Tú eres uno de los principales jugadores de este equipo, siempre de gran desempeño en la defensa, pero ¿cómo calificas personalmente tu participación hasta el momento con Defensor Lubricantes? No, somos más de 18. Somos más de 18 porque hoy han faltado varios jugadores, han estado suspendidos, como el caso de Chancasandampa también, y no se ha sentido su presencia tal vez, ¿no? Porque sabemos que los que estamos afuera también complementan bien. Hoy día le tocó jugar al Chato y Panaque y lo hizo respetablemente. Igual, ¿no? El 11 es increíble, está Rosito, Chuto, jugadores con grandes cualidades, de verdad, de San Juan de Urigancho, que mi respeto para ellos porque son más jóvenes que yo y mi respeto, de verdad. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 26, ya estoy a un poco salido de la edad, pero no tanto, ¿no? Relativamente joven, pero igual. Hay chicos más jóvenes como Samir, como Chuto, como Arroca, 21 años, que de verdad que me sorprenden cómo juegan al balón. Pero es importante también añadirle la experiencia a un equipo joven. Sí. Yo realmente juego casi siempre en la Liga de Vitarte. A pesar de ser San Juan de Urigancho, siempre juego en la Liga de Vitarte, ¿no? Este año me tocó jugar en la Liga de San Juan de Urigancho y mira, qué grande sorpresa me dio la mía. Y estamos aquí avanzando, mira, y con bastantes años, ¿no? Ya casi 6, 7 años con la Liga. Ahora me da la oportunidad de jugar esta etapa, de verdad que estoy muy emocionado y doy gracias a Dios por ponerme este año en este equipo, aportando un poco de mi tal vez experiencia, ¿no? Con los 26 años de edad que tengo. Agradezco. Gracias y felicitaciones. A ustedes, compadre, a ustedes, de verdad, por siempre seguirnos en la tras partido de la cancha siempre, con Vescable también juntos. Muchas gracias, de verdad. Listo, ahí estaba entonces Jesús Arana, uno de los jugadores más importantes que tiene Defensor Lubricantes. Si mereces el aguante, Pedro Vales, te consigo más declaraciones. Ya, correcto, Aaron Kipper, no hay problema. Recuerde, el bus calienta el motor en cualquier instante. Estamos aquí en el Estadio Municipal de Lurin. Ha empatado 0-0 Lubricantes con Cultural Géminis con este resultado. El cuadro de Lubricantes es el primer clasificado a la departamental. Todavía tiene que esperar el fin de semana quién es el equipo que lo acompaña. Lo cierto es que vamos a ir nuevamente con nuestro compañero Aaron Quispe. ¡Adelante, Aaron! Así es, Pedro. Estamos con Gerson Soto, otra de las principales figuras de Defensor Lubricantes. Lograron el objetivo. Bueno, hoy quizás tuviste algunas complicaciones porque los defensores también cumplieron un buen desempeño, pero lo importante es que se logró estar en la siguiente etapa. Sí, primeramente agradecer a Dios. Pudimos empatar y ya se dio la clasificación. Bueno, queríamos agarrar el primer lugar, ahora a esperar nada más al resultado que se viene, ¿no? Descansamos de última fecha y a seguir trabajando, ¿no? Ahora, se notó que quisieron buscarlo hasta la última instancia porque ahí Zamora tuvo una posibilidad y en los últimos minutos no sufrieron, estuvieron siempre en campo rival. Sí, bueno, así es, como tú, es fútbol. Y estuvimos hasta el último luchando, ¿no? Para poder ganar, pero no se pudo y gracias a Dios no lo perdimos tampoco, pudimos empatar y ahora esperar resultados nomás y Dios quiera campeonemos, ¿no? ¿Defensor Lubricantes es el mejor equipo de las Interligas? Bueno, ustedes lo toman así, nosotros con humildad vamos a seguir avanzando, Dios quiera que seguimos avanzando. ¿A quién le dedicas este logro? A mi familia, a toda la gente de San Juan de Lurigancho y una persona especial que está muy lejos. Muchas gracias, te agradezco y felicitaciones. Gracias. Ahí estaba entonces Soto, otra de las principales figuras. Vamos a ver si podemos conversar con Orville y también con Arrocito. Correcto, Aaron Quispe, volvemos a la tabla de posiciones. Lubricantes 8 puntos, invicto, el único invicto del Interligas, seguido por el Cultural Géminis de Comas con 5 unidades. Tercero, Arsenal de Jesús María con 4. Cuarto, Afe Cosmo con 2. Y cierra la tabla, quinto, Solidaridad con 1. Adelante, Aaron Quispe. Estamos con Jorge Gómez, el capitán. Bueno, felicitaciones por el triunfo. Hoy tuviste también un gran partido, pero lo importante es que se cumplió el objetivo, ¿no? Sí, se cumplió el objetivo de pasar, este es el esfuerzo de todo el equipo, un equipo humilde que vamos saliendo desde abajo, ¿no? Y se logró la clasificación, lo más importante. ¿Qué importante es para ti tener la banda de capitán? Muy importante para mí, para alentar a los muchachos, para seguir dándole partido cada día y orientarnos bien, ¿no? Entre todos. ¿Te pasó el Lubricantes, es el mejor equipo de Interligas? Le preguntaba a Gerson Soto y decía que sí. Este es el esfuerzo de cada equipo, ¿no? Nosotros nos mantenemos firmes, entrenando el día a día, dejamos muchas cosas por hacer y se ve en cada partido, ¿no? ¿Se sufrió tanto esa clasificación? Sí, se sufrió mucho, ¿no? Ellos también tenían para meternos un par de goles, pero así es el fútbol, ¿no?
Digamos que el Alicante fue uno de los equipos más regulares a lo largo de esta quinta fase. Sí, sí, este es el sacrificio, como lo vuelvo a decir, ¿no? De cada uno de nosotros, y se pudo pasar a la siguiente etapa. La hinchada se comporta de manera genial, ¿no? Sí, la hinchada, gracias a la hinchada de San Juan también, que siempre nos viene apoyando, y quería decirle a los empresarios de San Juan Lurigancho, a ver si nos pueden dar su granito de arena, ¿no? Si nos pueden apoyar, porque a veces no hay mucha solvencia económica, y ojalá nos puedan apoyar en la siguiente etapa. Dan un paso importante, pero ¿para qué está Defensor Lubricantes en esta Copa Perú? Sí, un paso muy importante para el distrito, y bueno, esperemos seguir avanzando así con mucha humildad y sacrificio día a día, ¿no? Al final Zamora, digamos que tuvo la opción para darles la victoria, pero lastimosamente para ustedes no se dio. Sí, sí, tuvo la oportunidad, pero así es el fútbol, ¿no? Pero todos unidos juntos y... Hasta... Normalmente las mete, ¿no? Las mete todas. Sí, sí, es muy fino Zamora, pero así es el fútbol, ¿no? No la pude meter esta vez. Muchas gracias, te agradezco. Ahí estaba entonces otra de las figuras de Defensor Lubricantes, es el capitán Jorge Gómez. Arrocito Gómez. Cuando vemos a la gente cultural también pasando por ahí. Ahí está Norby Romero, Aarón. Profe. Bueno, Aarón Quispe, te aguanto, no hay problema, deja el micro ahí nomás. Con Norby Romero, a ver si tenemos el técnico de Lubricantes. Para poder hablar en los micrófonos, le estamos dando cobertura al cuadro de Lubricantes por el tema de que ha clasificado hoy a la departamental, porque la siguiente fecha descansa. Y vamos a ir con nuestro compañero Aaron Quispe, con el técnico de Lubricantes. Así es, Pedro, estamos con Norvin Romero, en vivo para desde la cancha, pero profe, bueno, felicitaciones, se cumplió el objetivo, ¿no? Sí, muchas gracias, sí, sí, ya se logró, todavía falta definir, creo, el primer y segundo lugar, ¿no? ¿Cuál es la principal virtud de Defensor Lubricantes para que se haya posicionado ya en la siguiente instancia? La unión, ¿no? Creo que la unión del grupo desde que tomamos a cargo el año pasado esto, creo que ha sido lo más importante. Creo que son un grupo de jugadores jóvenes que se comprometieron desde un principio, ¿no? Hoy tuvieron la posibilidad de salir victoriosos, pero el empate les sirve y ya están clasificados, ¿no? Sí, justo como comentaba con un colega ahí, nos hemos acostumbrado a ganar. Es bueno, creo que en toda la campaña tuvimos un partido nada más que perdimos, que fue contra el UMA, 2-0 de visita. Y los demás partidos salimos victoriosos y empate, ¿no? Pero nada, seguir trabajando, esto todavía falta, ¿no? Sabemos que esto es muy largo y empezar a planificar para lo que se viene ahora. ¿Para qué está Defensor Lubricantes en la Copa Perú? Yo siempre soy una de las personas que ve paso a paso, ¿no? Creo que ahora se logró un objetivo que es importante, tratar de ver en qué zona de repente nos podemos reforzar y de acuerdo a eso salir a jugarle de igual a cualquier equipo, ¿no? Con la idea de juego que tenemos. La hinchada siempre acompaña, ¿qué decirle a ellos? No, un abrazo para toda la gente, el triunfo es para ellos, ¿no? La familia de los chicos, para la gente que viene de tan lejos de San Juan de Lurigancho, acá a Lurín, nos mandaron lejos y igual la gente estuvo acá acompañándonos, ¿no? Muchas gracias y felicitaciones. Muchas gracias, saludos. Ahí estaba entonces Norby Romero, el técnico de Defensor Lubricantes. Ha sido las palabras de los jugadores del cuadro de San Juan de Lurigancho, que recordemos ya está instalado en la siguiente etapa del... la Copa Perú. Vamos a ver si podemos conversar también con el profesor Miguel Castillo, con algunos jugadores del Cultural Géminis. Estamos esperando también por la confirmación de Pedro Juárez. Dime, Pedro. Las imágenes de Jesús Torres, el cuadro de Cultural Géminis está reclamando por el jugador Choque, que aparece en planilla de juego, pero dicen los dirigentes y delegados del cuadro cultural que el jugador Choque está en la tribuna. Están pidiendo todos los temas en la RENIET y está el reclamo sustentado, ¿no?, en el informe del presidente de mesa. Veremos si el reclamo procede o termina el partido normal como ha quedado en el campo. Pero eso lo dejamos con las dudas. Tiene que revisar la página de la cancha porque estaremos ampliando la información. Vemos en imágenes de Jesús Torres. Ahí está el presidente de la Liga de Comas. Vamos a ver si nuestro compañero Aarón Quispe pone el micro. Y creo que deja con dudas lo que nos acabamos de enterar, lo que está pasando. ¿Procederá el reclamo? No sabemos, pero lo cierto es que en el campo Lubricantes hizo bien las cosas y es el único invicto. Así es, pero estamos esperando para poder robar algunas palabras al portero Nizama, el golero de Cultural Géminis, el portero Nizama. Vamos a ver si podemos contar con el apoyo de nuestro compañero Jesús Torres.
Vamos a ver, vamos a conversar con Izama. Vamos a ver si nos posicionamos de mejor manera. Bueno, Izama, hoy un partido complicado, pero todavía tienes posibilidades de estar en la siguiente instancia. Sí, la verdad que nosotros queríamos sacar un buen resultado, que era ganar. Nosotros vinimos a ganar, vinimos a proponer, pero el resultado fue este, ¿eh? Así que lo único que tenemos que hacer es cerrar con solidaridad el día domingo y asegurar la clasificación, ¿no? Observaba que estaban conversando con la mesa. ¿Se está reclamando algo? ¿Qué sucede? Sí, parece que hay un problema, la verdad, un tema creo que suplantación, así que ahí la delegada está que con el dirigente están que ven ese tema. Es tema de ellos, ¿no? Nosotros solamente nos dedicamos a jugar y bueno, ellos verán. Serían puntos importantes para ustedes, ¿no? Claro, para nuestras aspiraciones, por supuesto que sí. Así que, no sé, vamos a esperar qué nos dicen, pero olvidándonos de eso, creo que nosotros de todas maneras tenemos que salir el domingo a matar a Solidaridad, ¿no? ¿Qué evaluación haces del partido hoy de Cultural Géminis? Mira, la verdad que creo que no es una excusa, la cancha no nos desfavoreció a los dos, pero descontento que nos programen en estas canchas sabiendo otras mejores. No pudimos hacer el fútbol que nosotros estábamos acostumbrados, pero bueno, ya está, hicimos lo que pudimos dentro de todo y ahora lo único que tenemos que hacer como tío es solidaridad, ¿no? Pese a que no pudieron ganar, ¿el empate sirve? Claro, nos sirve, porque nos pone a 5. Creo que el AFE empató con Solidaridad. 2-2. Así que nosotros estamos obligados porque el Arsenal también juega contra el AFE. Contra el AFE, así que ellos ganando hacen 7. Entonces nosotros tenemos que ir a ganar para hacer 8. Porque si empatamos nos quedamos con 6. Así que nosotros tenemos que ir a ganar. Por eso nosotros vinimos hoy día a proponer. Queríamos ganar para estar un poco más tranquilos para la última fecha. Pero las cosas han dado así, así que lo único que tenemos es ir a ganar. Ahora, por el panorama que se les plantea a ustedes, que se les presenta, toma mayor relevancia también la tajada que le hiciste a Zamora en esa última jugada, ¿no? Sí, es una jugada muy rápida, la verdad que lo único que yo es me tiro hacia la dirección donde va la pelota y por suerte me cae en el cuerpo, ¿no? Ahí es lo único que recuerdo de la jugada. Fue algo violento, ¿no? ¿Algún mensaje para la gente de Cultural Géminis, la hinchada? ¿Todavía están vivos? ¿Algún mensaje para ellos? No, a la barra no hay nada que decirle, la verdad que ellos nos apoyan incondicional. Mira, hoy día es miércoles, día laborable, así que han venido, se han dado el trabajo de venir hasta Lurín. Así que lo único que le pido a la gente de Comas es que nos siga apoyando hasta el último donde nos toque y que nosotros vamos a hacer lo que podemos dentro de nuestras posibilidades, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ti. Ahí estaba entonces el portero Izama. Vamos a cerrar entonces esta transmisión, Pedro Juárez. Correcto, Aaron Kipe, excelente trabajo a Radio Campo. Agradecemos también el labor en las imágenes de Jesús Torres. Nos despedimos. Pedro Juárez le dice adiós. A buenas tardes con todos.